Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos al décimo capítulo ya de Metamorfosis, tu vida detrás del maquillaje. Y como todos los martes, por supuesto, no estoy sola y presento a mi invitada de la siguiente forma. Con 20 años ya de trayectoria, es una transformista reconocida en nuestra comunidad. Sus comienzos fueron en la recordada discoteca Bocara y no precisamente como transformista. Recibamos en Metamorfosis, tu vida detrás del maquillaje, a la estupendísima Isidora Ferrero. ¿Cómo estás, Isi? Hola, 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 Catita. Un besito para ti a la distancia a través de esta plataforma maravillosa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Canal Éxodo por invitarme a ser parte de tu programa maravilloso y más. Y qué alegría más grande de estar contigo. Igual estoy un poquito nerviosa, porque es como mi primera vez. Ah, tu primera vez que te hacen una entrevista, no te puedo creer. Sí, aparte que me siento así como en ese marco que me estoy viendo acá, me siento casi como un cuadro de Van Gogh, dijo, con mi fondo de Pepito TV atrás, maravilloso. Estupendo, fondo, muy colorido, muy, colorido muy, de bandera, como siempre. Muy de bandera trans, como nosotras. Pues, por supuesto, pues yo de chica trans, esta noche vamos a compartir un ratito muy entretenido y eso, pues dispuesta a todo y más. Muy bien, esa es la idea. Oye, querida Isi, para que llevamos entrando en materia, como nuestro programa lo dice el nombre, esto es tu vida detrás del maquillaje. Esta noche vamos a conocer a todo nuestro público, todos quienes nos siguen martes a martes, esta noche vamos a conocer al señor. Al señor que está detrás de Isidora Ferreri, que eres Cristian Barraza Toledo. Cristian Barraza. Cristian Barraza, tú naciste un día 26 de julio de 1982. Ya. Eres de signo Leo. Leo como yo, somos leona. ¿Alguna característica que tú puedas, que tengas muy propia de los Leos? Yo creo que característica así como arraigada del signo, que soy demasiado esquemático, demasiado organizado para todo, demasiado estructurado para todas las cosas y todas las situaciones que tengo que enfrentar. Y además de eso, algo que tenemos los Leos súper arraigado en nuestro ser es el orgullo, pero mi amor, como rey de la selva. Eso sí. Podemos estar cagándola pero mil veces y no nos damos cuenta y somos orgullosos pero hasta la muerte, o sea, nos carga pedir disculpas y todas esas cosas porque el 99% de las veces, ojo que no nos equivocamos. Eso es verdad, hay una, mira, yo nunca hablo de mí en este programa porque no me corresponde, tenemos que hablar de las invitadas, pero en este caso con respecto al signo, con la Isi estamos muy cerquita de cumpleaños, nos llevamos solamente por una semana, y sí. Eso es verdad, hay una intuición que tienen los Leos que te juro que es muy clever, casi como dice la Isi, al 99.9% de acertar. Cuando somos, como un, algo, somos como en este tiempo como un Lysophore, matamos el 99.9% de la pandemia. Exactamente. Pero siempre queda una por ahí dando vuelta. Muy bien. Oye, querida Isi, tú naciste en el Hospital Salvador en Providencia. Oye, ¿quién te contó eso? Por Dios, bueno, iba a decir en la Tabancura. No, desde hospital público nomás, niña. Mira, del Hospital Salvador de Providencia. Cuéntame, tú vivías en Providencia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste tus primeros años? Cuéntame. Ya, mira, sí. No recuerdo muy bien la hora que nací porque estaba un poquito desconectada. No había esta tecnología. Mi mamá no me alcanzó a contar.
Sentí solamente el palmazo de la matrona y yo le dije, cuidado, pues niña, por favor. Y ahí ya no vi la hora, nada. Pero sí, Hospital El Salvador, mi mamá la sufrió conmigo porque fue por force, parto natural. Pasé por el túnel, vi la luz y fue con force. Yo creo que por eso salí un poquito así disperso y todas esas cosas. Y viví los primeros años en la comuna de Providencia y en el límite entre Providencia y Ñuñoa, en el sector más conocido como el Aguilucho, Diego de Almagro, Consejo de Indias, Los Leones, por ahí. Y ahí estuve creo que hasta, claro, primero básico, en un colegio muy religioso. Yo creo que ahí viene un poquito el tema de que quería ser monja, dijo la tonta. Estuve en el Regina Pacis, ahí en la calle La Escucho, hasta solamente el primero básico. Y después de eso, bueno, yo tengo que decirte que soy como hijo único, hijo único y el único. Y no tengo más de papá, obviamente, separado. Ya, eso sí, porque yo sé, también estuve haciendo mis averiguaciones, yo sé que tus padres se separaron cuando tú más o menos tenías la edad de 7 años, aproximadamente. Y de ahí, de hecho, te fuiste a vivir a otra comuna. Y, bueno, lo que cuentas tú de tus padres separados, bueno, yo sé que tienes hermanos por parte de papá y también tienes hermanos por parte de mamá aparte, pero que tú eres el único de entre tu papá y tu mamá. De la rejuntada. Claro. Y después de ahí nos fuimos a vivir a la comuna de Conchalí, en un sector muy estupendo del Cortijo, que yo recuerdo con mucho cariño. Una casa muy grande que se hizo ahí con mucho esfuerzo por parte de mi mamá, su esposo. Y ahí empezamos a crecer también. Ahí nació mi hermana, mi hermano. Y ahí me desarrollé todo lo que fue la básica completa, como de segundo básico hasta séptimo básico, en el sector de Diego Silva. Por ahí, por donde está la escuela El Carmen 270, muy bien, pero muy bien. Y luego de primo, esto, yo tengo un primo que estudió ahí también, en la escuela El Carmen. En el mismo colegio, en la 270 El Carmen, ahí, y después de eso pasé a la enseñanza media y ahí me fui al colegio Cristóbal Colón, que también fueron años muy lindos en el liceo. Cristóbal Colón, que era científico humanista y pertenecía también al Arzobispado de Santiago. Ya, fantástico. Oye, te propongo algo, que hagamos un brindis, ya hemos avanzado, ya llevamos ya más o menos ya más de la introducción de nuestra entrevista. Yo sé que mi agüita, hay que remojar la garganta de vez en cuando, sí. Vamos a hacer un brindis con mis amigos siempre de Futache Sour. Y después vamos a ir con la publicidad. Así que salud, querida Isidora. Después, bueno, obviamente vamos a conversar ahí de algunos regalitos que te tengo sorpresa, como a todas mis invitadas. ¿Ya? Ay, pero salud, qué cosa por esta más noche rica. Y gracias por aceptar la invitación y estar en mi programa Metamorfosis. Salud. Muchas gracias para ti. Muchas gracias a ti, Catita. De verdad que ha sido sorprendente cómo la cuarentena me ha puesto en el camino personas como tú, que no tenía el agrado de conocer y que tuvimos como un vínculo. Yo sé que de chica trans a chica trans, pero ha sido maravilloso, estuviste en mi cumpleaños también. Yo no pude estar en el tuyo porque me quedé raja dormido, pero me la debe. Vi el WhatsApp del Juan, pero recuerda que vamos a celebrar cuando vuelvas acá a Santiago. Por supuesto. Ay, Dios mío. Esperemos que sea pronto porque este encierro ya me tiene totalmente trastornada. Oye, querida Isi, yo también averigüé. Tornada. Eso. Oye, también averigüé, bueno, cuando tú dices que tienes hermanos por parte de tu papá, entonces yo saqué por conclusión que tú eres como la del medio, entre todos tus hermanos, entre medios hermanos por parte de papá y de mamá, eres la del medio, porque tiene dos hermanos por parte de tu papá, que me imagino que son mayores que tú, y después tiene dos hermanos más chicos que tú. Son no, pues yo soy del medio y soy el mayor por ambas partes. Por ambas partes, y la relación es que mis hermanos
Nos llevamos por 7 años de diferencia. O sea, yo cumplí 38, mi hermana tiene 31, y mi hermano más chico tiene, no sé restar, espérate, 30, 20 y algo. Hasta ahora las matemáticas no van conmigo. Podemos decir que sí, ya. Pero, yo había sacado la cuenta que eran los dos más grandes y que después ya, perfecto. Eres el mayor de todos. Exacto. El mayor, la abeja descarriada y todas esas cosas que me tocó ser. Y por el otro lado es como las mismas edades, pero se invierten los sexos. Perfecto. Isidora, bueno, tú ya tenías 7 años, ya creo que igual tienes algunos recuerdos. ¿Qué tan fuerte para ti, siendo un niño de 7 años, fue la separación de tus padres? Mira, yo creo que no lo asimilé mucho así como de pequeño. De hecho, yo creo que como que uno de los regalos que pedí de cumpleaños en alguna ocasión fue conocer al Señor Padre. Y eso fue como un regalo y fue como una vivencia de niño. Pero yo, por ejemplo, llegué a compartir con su familia ya mucho más grande, cuando yo ya tenía uso de razón, 17, 18 años. Y por otro lado, igual fue como un golpe duro porque obviamente cuando tú conoces otra realidad de otro mundo totalmente distinto en el que estás inmerso, de una comuna, de una situación económica, etcétera, etcétera, está como el temor de que a lo mejor yo podía emigrar o irme, ver a lo mejor otra expectativa, etcétera, pero nunca se me pasó por la mente. Pero sí fue como todo un tema complejo poder asimilar el tema de volver de descubrir esta nueva etapa familiar. Perfecto. Y luego cuando, bueno, se van a vivir a Conchalí con tu mamá, nacen tus hermanos más chicos, tu hermana y tu hermano, o sea, con no son, verdad que todos son más chicos, pero de parte de tu mamá, que fue finalmente con quien tú vivías, o sea, creciste con tu mamá, tus hermanos más chicos, por parte de tu mamá, y en este caso tu padrastro, o sea, la pareja de tu mamá. ¿Cómo fue esa relación ahí? ¿Tuviste algún problema o cómo ha sido eso? Ay, ay, ay. Ahí como que... Ahí duele un poco. Duele un poco porque fue muy difícil. Fue muy difícil, yo creo, tanto para mi mamá, tanto como para mí, porque... No la pasó, o sea, yo creo que a esa edad uno no asimila mucho las cosas, pero cuando ya es más grande... sí hay cosas que duelen. Cuando uno es más chico como que no lo siente mucho, pero cuando uno crece y analiza un poco la situación de las vivencias y de los hechos que pueden ocurrir, sí. Yo creo que hoy en día eso ya está como subsanado, o sea, está como muy ya, ya no es parte de... Ya como que no es el tema. Perfecto. Ni nada, pero tú tienes que, claro, entender, la situación es muy complicada porque madre con un solo hijo que conoce a otra persona, que comienza a tener una familia, más hijos, entonces como papá ausente y que tampoco ves el cariño de papá en la otra persona, entonces fue como súper difícil. Entiendo totalmente. Yo creo que por lo general, no quiero generalizar, querida Isidora, pero a mí me ha pasado a lo largo de ya de los 9 capítulos que tengo, y este es el 10º contigo de Metamorfosis, que créeme que de todas mis entrevistas, de todas mis amigas transformistas que he tenido el placer de invitar, y que todas tienen mucha trayectoria, con todas tengo algo en común. Y déjame decirte que yo también viví algo muy parecido a lo que tú me mencionas. O sea, crecer con un padrastro que no es tu papá biológico y de repente no sientes el cariño de papá que tienen por tus hermanos más chicos, cuesta un poquito. Pero bueno, vamos a hablar ahora de tu madre, porque tu madre es un encanto, es un sol divino, la Zoa Edith, como la he bautizado yo. La Zoa Edith, ella es la Zoa Edith, es un encanto tu madre, he tenido el placer de conocerla en tu cumpleaños, que de hecho... Conversamos antes. No se podía conectar, la mujer, por Dios,
Complicada toda la vida ella, oye. Llegamos a cantar el cumpleaños de la Isidora a las 5 de la mañana y era a las 12, pero solo Claro. por esperar a la SOA Edit. Oye, cariño mío, tú me contaste, no tú me contaste, perdón, yo averigüé, y en base también a lo que nosotras conversamos previamente preparando la entrevista, que tu madre trabajó en Almacenes París. Eso es muy Oyes, antiguo. sí, antigüísima. Mi mamá trabajó en el tiempo que vivíamos en Providencia, en Los Leones. Ella trabajaba en Almacenes París de Ricardo Lyon. O Es el sea, mismo que sigue ubicado en el el mismo lugar mismo que sigue físico. tal cual, pero que ya no lleva almacenes, sino que se llama París solamente. Yo Okay. pasé muchas jornadas con ella. Yo eso sí tengo como flashback que me llevaba a trabajar con ella y No me te puedo dejaba creer. como por... Sí, yo por ahí me perdí entre medio de los pasillos. Tengo como esos recuerdos muy difusos, pero sí que ella trabajaba ahí en el almacén en París de aquellos tiempos, de aquellos años. Almacenes París, y más o menos por ejemplo, ¿qué edad tenías tú hasta cuando tu mamá trabajó ahí? Era ahí muy Es chico, que parece. ahí sí, pues ahí yo pierdo un poquito la noción del tiempo, Ya. pero sí recuerdo que en ocasiones ella me llevaba a trabajar con ella, ella trabajaba y yo me quedaba como por ahí, por acá, por allá. Después hubo un tiempo, y aquí vienen esas tallas, que mi mamá me dejaba como al cuidado de una persona, Okay. que era como la babysitter o la cuidadora que me tenía. Y yo me acuerdo ahí de dos nanas que tuve. Yo les digo nana de agrandar nomás, pues porque de nana era la señora que me cuidaba, era la que se encargaba como de llevarme al colegio, de darme el almuerzo y de que estuviera haciendo tareas y todo el tema. La primera señora vivía muy cerca ahí de donde vivíamos en el Cortijo, en Conchalí. Y la señora, que yo creo que ya no debe estar, la señora debe estar para arriba ya hace rato, ella creo que fue la primera que me cuidó, tenía un patio donde tenía conejos y patos. Esa es la señora que tenía los conejos y los patos, no me acuerdo el nombre de la señora, pero mi mamá me dejaba y yo siempre me acuerdo que yo partía para atrás primero a contar cuántos conejos y cuántos patos habían. Y después iba a la cocina a mirar la olla. Ah, o sea, ya te imaginabas que te estaban preparando un conejo Es que estofado. una vez me pasó, po, que no hice la misma rutina, sino que pasé directo a la mesa y fui al almuerzo, comí, hoy dije qué rico este pollo, y después fui para atrás al patio y empecé a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, dije, falta un conejo, conche tu madre. Y me había comido un conejo y no me di cuenta. Perdón que me ríe, te juro que te la tiré como talla, pero mira, justo te pasó que te comiste un conejo. Bueno, es Ahí rico el probé lo conejo. que es el conejo, es muy rico, muy rico, muy rico. Pero esa fue la primera señora que me cuidó. Después, la Cristina, esa sí me acuerdo, la tía Cristina también me cuidó mucho tiempo. Ya. Y ahí también mi mamá seguía trabajando, pero ya ahí no me acuerdo en qué trabajaba ella. Pero parece que ya no estaba con Almacenes París. Pero mi Se mamá fue a siempre le almacenes ha por gustado ahí. moverse, siempre le ha gustado moverse. Le gusta hacer como bien de casa, ella toda la vida lavando, planchando, haciendo aseo. No, me imagino, y aparte por lo poco que conozco a tu madre, se ve que es como súper histriónica, así como que ella va a caer bien en todos lados y le va a ir regio en lo que quiera hacer. Y que le mandamos un beso a la Un Soa Edith, como beso. le puse yo, que nos debe estar viendo esta noche nuestra transmisión. Oye, querida Isidora, Cuéntamelo. cuéntame, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que eras un niño diferente? ¿Desde chiquitito o ya de más crecido? Yo creo que de chiquitito, fíjate, de chiquitito como que jugaba con los vecinitos. Ah, o sea, tenía mi jueguito de tazas por ahí escondido, jugaba la comidita y jugaba, no jugaba al papá y a la mamá, pero jugaba como al doctor y a la doctora, jugaba con las laminitas de la Barbie, juntaba el álbum de los cariñositos. Entonces, no, yo no juntaba el álbum de fútbol, yo juntaba el álbum de la Barbie, de la Hello Kitty,
de la, ¿cómo se llama? De la frutillita. Mira los años, mira que soy antigua, pues de la frutillita, de la Barbie, pero nunca tuve álbumes de fútbol ni de países del mundo ni nada. Y en la, en el, en ahí donde vivíamos, en el pasaje, siempre me juntaba con los vecinitos y todo, pero yo creo que sabía ya, pero no era tan así como lanzado. No, pero mira, por ejemplo, una que es como de chiquitita, de chiquitito, como se dice. ¿A qué edad más o menos tú te recuerdas que fue la primera vez que te gustó un compañerito o alguien del pasaje, del barrio? Como que tú lo veías y te pasaban cosas. A mí me pasaban cosas, es que espero que no esté en Facebook, porque te juro que sí está en Facebook. Yo sé que tengo a la mamá y al hermano en Facebook, pero había No un de vecino. nombre. No, pues si no voy a dar nombre, si no después me voy Okay. a pasar. Pero sí tenía como un vecino, muy vecino, que me gustaba harto jugar con él, fíjate. Y con él me pasaban cosas, yo como que ahí, en realidad eran como dos, fíjate. De chica buena para el hueveo. Pero ya como en la básica, ya como en la básica en el colegio. Sí, como que en esos ratos de la básica que una como tiene más conciencia del mundo, aparte que empezáis como a irte solo al colegio. Ya en cuarto básico yo me iba solo al colegio, tomaba solo la micro, andaba solo con la bolsa del pan, entonces ya como que de ahí la arrastraba, pues. Ah, claro, ya, pero bueno, Pero desde chica esa parte queda bien, que empezó a descubrir que era distinto. Cuéntame, claro. Isidora, en tu caso, porque yo creo que cada una tiene su historia y cada uno tiene su proceso de vivir y aprender tal vez a aceptarse, a lo mejor no tuvo complejo o sí. Cuéntanos en tu caso, tú al momento que fuiste creciendo, ¿tuviste muchos complejos con por ser como eras o fue así como todo light? También cuéntanos si en el colegio sufriste de mucho de bullying por ser distinto. Mira, yo tengo los mejores recuerdos de esa etapa fueron en el liceo. Tuve la suerte de estudiar en el colegio Cristóbal Colón y era un colegio muy hippie, era un colegio muy light, de hecho no se usaba uniforme, estaba el Jeans Day en esos tiempos, la que es más antigua sabe lo que era el Jeans Day, que uno pagaba 100 pesos al tesorero del curso. Y los días viernes tú ibas con jeans y la polera del colegio. Entonces, nunca usamos uniforme. Yo pasé de un colegio, yo pasé del la 270, que era muy estructurada, muy cuadrada, con la directora, que me acuerdo la vieja, se llamaba Aída Echeñique. La vieja, siempre me voy a acordar de su nombre. Y tenía metida a las hijas, a todas en el colegio. Era una mafia. Y cuando me fui al Cristóbal Colón, era como un mundo totalmente hippie. Yo llegué justo en octavo. Entonces, sí, al principio yo tuve mucho, y debo decirlo, y yo creo que más de alguno me debe estar mirando porque me tienen en Facebook mis compañeros, mis ex compañeros de la generación 2000. Mucho, mucho bullying. A mí me tiraban al basurero y me Me arrastraban por la estáis sala. bestiando, no te No, puedo creer. teníamos un basurero y me tiraban al basurero y me arrastraban por la sala. Y yo en ese tiempo usaba el pelo corto, rapado al cero, y me decían el pelao Barraza. Y yo de verdad me encerraban en el baño, me encerraban todas las salas de clase, porque en el Cristóbal Colón era un curso por nivel, entonces había un séptimo, un octavo, un primero medio, un segundo medio, un tercero medio, un cuarto medio, y todas las salas tenían baños adentro y bodegas adentro. También como sufrí, también como la pasé, pues, porque uno siempre va mirando más para arriba. O sea, sí, eso estamos claros, pero, o sea, igual es fuerte, pero yo te noto contarlo y no con una cosa así como, ¡ay, quedé traumada con eso! Es que no me traumó, ¿sabéis por qué no me traumó nunca? Porque hoy en día tengo la suerte y tengo el agrado de tener a toda esa generación que crecimos juntos de octavo a cuarto medio, con algunos que se fueron sumando y otros que fueron saliendo, pero hicimos un grupo donde yo conocí a mi gran amiga de la vida, que es como mi hermana, que es la Andrea Caro, si está por ahí la Andrea Caro, que está en Bélgica en este momento. Ella es mi hermana, pero mi hermana de colegio. O sea, chupábamos juntas al bowling en el recreo, andábamos ¡Ay, retrocediendo al casino. me No, asustaste! Quedé, pero casi me desmayo.
El recreo era ese, salíamos al patio, íbamos al kiosco de la señora Raquel y comprábamos un bowling cada una y nos paseábamos por todo el colegio chupando el bowling con el personal estéreo y después dando vuelta el cassette de Aqua con un lápiz B. Ese era nuestro recreo. Toma. Así que fantástico. Un besito para Andrea Caro, mi guacha preciosa. Ella fue es hasta el día de hoy mi mejor amiga. Y ya, obviamente a todo el grupo, que con el que crecí, que siempre me vieron así. Yo siempre fui perno en el colegio. Yo estaba metido en la pastoral, estaba metido en el centro de alumnos, siempre estaba metido, siempre de tesorero en el curso, Lucas y los miau. Ah, de chica ya. De chica, buena para las finanzas, pues. Y estaba ahí de tesorero, de todas esas cosas, metido en la pastoral, yo organizaba todas esas cosas de encuentros juveniles. Yo tocaba guitarra en ese tiempo en el colegio, estaba en el conjunto folclórico, estaba en los scouts, yo estaba en todas partes. Típico de nosotras, pues. Típico de nosotros, que nos gusta poco el hueveo. Entonces, de a poco me fui ganando el cariño de mis compañeros, hasta que en cuarto medio. Hasta que en cuarto medio nosotros organizábamos las Olimpiadas de invierno, donde se juntaban los cursos en alianza. Y la prueba que nos hacía ganar era la prueba final. Y en ese tiempo estaba la Britney Spears de moda con el Oops, I Did It Again y con el You Drive Me Crazy. Entonces, una, como siempre, la yo-yo me tocó. Oye, a mí organizar. Espera, espérame un poco porque te estáis contando muchas historias y esto... estamos haciendo café con ser por niña. Ya. Sabíamos que lo pasaba y regio en el colegio, primero te hacían bullying. Me dijiste que tienes un grupo hasta el día de hoy. Pregunta. Sí. De esos mismos que te hacían bullying, los que te metían al basurero, los que te arrastraban, ¿hay de esos mismos en el grupo? Están todos. ¿Y todos saben que Cristian ahora es Isidora Ferrer? ¿Tú quieres desayunarte o tomar once esta hora? Hicieron una junta de curso. Hace muchos años atrás yo venía volviendo a Santiago y ellos me invitaron y quedaron peinados para atrás cuando yo crucé la puerta con un vestido rosado, ajustado, caderas anchas y así un zapato, con mi pelo así tal cual como el tuyo. ¿Cómo quedaste? ¿Y te conocieron al tiro, no? No, pues no creo. No, pues les costó un poco y todo el tema, pero fue muy entretenida esa junta. ¿Y cómo te fue? Maravilloso, po. Conquisté al tiro corazones, tú sabes. Mira, amiga, mi guaguita más regalona. De Leila y Lula. Oye, mira que regia las experiencias, qué bueno que tu caso fue así, y otros casos que después de que te hacen, no, tú no querís nada con esa gente, pero qué bueno, primera vez que escucho que tienes muy buena relación después de que igual son cosas como que te chocan un poco, o sea, que te molestan todos los días, que te metan a los basureros y que te arrastren. Yo los mato, los atropello, donde los vea los atropello. Ay, pero bueno, no. Qué bueno que en tu caso, Isidora, es distinto. Luego, ¿tenemos hasta el grupo de WhatsApp, Cata? Mira, qué regio. En cualquier momento te meto al grupo. Ya pues, maravilloso. Regio, si me encanta mi guachita, prende con agua. Oye, pero lo que pasa es que yo soy de un sí muy fácil. Cuando se van a decir que no es mi colegio, yo justo fui al baño porque me sentía mal. Nunca aprendí. Querida Isidora, bueno, luego de tu paso del colegio, tú estudiaste, tuviste estudios de administración gastronómica en INACAP, que eso es muy importante porque yo sé que tú ejerciste eso en un hotel muy conocido del norte de nuestro país. Cuéntame un poquito de eso. Así es. Bueno, estás muy bien informada, Catita. Entonces... saliendo del liceo, obviamente en esos tiempos se daba la PAA, que tú no la alcanzaste a conocer, yo creo. No. Que no era pasiva, activa, amorosa, no, era prueba de actitud académica. Y la verdad que ahí estuve divagando un rato, porque como que no sabía qué hacer, qué estudiar. En un rato me dio por la pedagogía en religión, en un rato me dio por estudiar teología, en un rato me dio de volar a meterme al seminario, hasta que llegué a administración gastronómica en INACAP. Mira la hueva para donde me fui de un lado para otro, o sea, de Dios a la cocina. Y ahí me puse a estudiar en el INACAP de Chesterton, en Apoquindo, que me pegaba el rally, mamita, era como ir de Melipilla a Puente Alto, porque yo vivía en Conchalí, después mi mamá se cambió a Quilicura, y yo iba de Quilicura a Las Condes todos los santos días,
a estudiar. Y la verdad que fue muy entretenida la carrera. Fue una carrera muy entretenida. Estudié 3 años ahí. ¿Cómo se dice? Me titulé. Tengo mi título, que lo tiene mi santa madre. No sé dónde lo tiene, pero por ahí lo tiene. Lo de tener metido en la zorra la vieja, pero ahí tiene el título. Ay, pero Isidora, por favor. Ay, que con cariño. Perdón, te pueden hablar estas cosas ahora, a esta hora. Así que mi mamá después lo tiene. Diez. Después de las 10. Ok, bueno. Y ahí empecé a ejercer, pues, empecé a trabajar, trabajé en el Mall Plaza Norte, en un mamut, me acuerdo, que trabajaba con unas flaites, pero tremendas, que se robaban todo de la cocina. Y yo toda la vida sapeando también, pues, de zapa, así como decía, oye, esta se está robando los filetes. Y ahí me aburrí, me saturé y me puse a vender perfume. Mira la tontera, perfumes en Falabella. De la cocina a perfumería. Ya. Con la misma empresa que vendía yo en Falabella, me dijeron, ¿sabéis que te vamos a mandar al norte? Yo mi práctica de cocina la había hecho en el Hotel Terrado, de Iquique. Ok. Entonces, cuando yo viajé a Iquique a capacitar a esta gente en perfumería, yo dije, acá en Iquique los perfumes valen un moco. ¿Qué voy a vender yo? ¿Qué voy a ganar? Y un día, paseando por la playa, me volví a encontrar con la chef del hotel, y me dijo, ¿sabéis que necesitamos una persona y la cuestión? Y yo iba por un mes a Iquique. Y me puse a trabajar en el hotel y trabajé 10 años. Y nunca más volví a Santiago. ¿10 años? O sea, desde más o menos, pongamos en contexto, desde los 20 y algo. Del 2002 que me fui, que iba por un mes, volví en 2012. ¡Wow! Bueno, y me fui... netamente en volada ir a vender los perfumes. Yo iba por un mes, me iba a tomar un mes vacaciones y volvía. Mi amor, perfecto. Me desconecté de todo, aunque claro, viví de duras y maduras, porque llegué a Iquique sin nada, con el puro sueldo de consultor de perfumería, y la verdad que no fueron meses, ese mes no fue bueno, porque obviamente vendiendo perfume en una tienda, teniendo la Sofri para poder comprarlo mucho más barato, No había por dónde, ¿cachai? Y cuando entré a trabajar al hotel, yo prácticamente vivía en una habitación en el barrio más pobre de Iquique, que era para el barrio cercano a la Jorge Nostroza. El barrio más retirado de Iquique, y ahí yo vivía en una pieza, en una casita que se caía a pedazos ya casi. Es que yo tengo son muchas historias que se entrelazan, porque después en esa misma casita, abajo en un subterráneo, se hizo un pub, que era gay. Yeah. Pero ahí vamos... Sí, vamos piano. Vamos piano, porque yo sé que antes, bueno, eso, trabajaste, estudiaste, ahí trabajaste en el Hotel Terrado de Iquique 10 años. 10 años en gastronomía, que era lo que tú efectivamente habías estudiado. Claro. Pero yo creo que me pongas en contexto, porque ya Isidora, o sea, Cristian ya estaba grande y todavía no llegamos a donde está Isidora en esta historia. Entonces queremos saber... Claro. ¿En qué parte, en qué minuto de tu vida tú llegas a encontrarte con el mundo artístico? ¿Cómo fue? Bueno, vamos a partir de los comienzos. Te voy a contextualizar, año 2001, diciembre de 2001, yo para estudiar obviamente trabajaba para poder pagar parte de mis estudios, y por esas cosas del destino llegué a trabajar al famoso Telepizza, voy a dar la marca porque ya no trabajo ahí, pero el famoso Telepizza de Plaza Italia, que todo el mundo conoce, y la que no es marica nunca se ha juntado ahí. Tiene un apodo eso. ¿Cómo se llama? No. Ay, no, mira, te juro que se me arrancó, pero era algo como que al Telepizza le ponen algo de que es como el punto de encuentro de... En esos tiempos, el Telepizza de Plaza Italia era el punto, pero de encuentro, y donde comenzaba el carrete. O sea, ¿dónde te juntabas con el chico que conociste en el chat? En el Telepizza de Plaza Italia. Y siempre donde estaba el árbol o el medidor de luz grande que está todavía, que yo creo que ya lo hicieron mierda con el estallido social, pero ahí. Y yo llegué a trabajar ahí, a ese Telepizza, y siempre trabajaba como en el vidrecito que daba para la Alameda, entonces yo veía pasar, hacía masa, y yo decía, ay, una, estaba el búnker, estaba el Fausto, estaba el Bocara, ay no, esta después se va la Queen, así. Y ahí
En Telepisa, en enero del 2001, apareció el administrador de Bocara junto a Ya. un stripper que todo el mundo conoce que se llama Juliano. Okay. Y ellos fueron esa tarde, de día domingo, a comprar pizza, obviamente, y como me cacharon el resfrío a lo lejos, me hicieron así, oye, tú, ven. Y yo fui para allá así como, hola, y yo ya había ido a Bocara, pues, obviamente. Y yo ya sabía quiénes eran, más diabla, pues. Ah, Entonces claro. le dije, hola, sí, y me dijo, oye, mira, ¿sabéis qué? Hoy día tenemos un show, yo vengo de la discoteca tanto y la cuestión, y necesitamos saber si tú nos puedes prestar tu polera y tu gorro para un show de sexo en vivo. Y yo en mi mente dije, ¿qué es eso? A ver, espera un poquito. O sea, se supone que te piden parte de tu uniforme, como que el show era como que se iban a comer al pizzero, al que llevaba al El repartidor. repartido, el tipo, ahí quiero llegar. La Ah, historia ya, de esa ok. noche, porque todas las noches de sexo en vivo, que eran los domingos en el Bocara, todas las noches era una temática distinta. Y justo esa noche de día domingo era como que llegaba el repartidor y se terminaba cogiendo a la persona que pedía pizza. ¿Cómo lo No te vaya puedo, hallando? no alcancé a ver ¿Impactada? eso yo, no alcancé a ver eso, porque ahora no se hacen esas cosas en las No, discotecas. pues ya no se hace. En ese tiempo se hacía todos los domingos. Entonces, bueno, todavía existe la persona que interactuaba en ese chompo, que es un gran amigo mío, Ah, ya, perfecto. que Bueno. vive en Pudahuel. La cosa es que esa tarde, ¡ay, cómo te estáis enterando de cosas, mamita Karina! Yo anoto nomás aquí, anoto, no, hombre, ya sé quién es, ya, Mira, me tomé perfectísimo. este sorbo para seguir. Bueno, Entonces, bien. me tomo otro sorbo y seguimos. Salud, mamita. Salud, mamita Karina. Entonces, la cosa fue así. Se llevaron mi polera, mi gorro y me dejaron cordialmente invitado para que yo fuera a recoger esa noche, luego del show, el uniforme, pero me invitaron a ver el show y a conocer la discoteca, que yo ya conocía porque ya había andado hueveando ahí con las fichitas y todo el tema. Me imagino que Me imagino que es tipo. Entonces, esa noche yo conocí las oficinas de Bocara que estaban por las escaleras de entremedio, que llegaban al segundo piso, a la oficina. Y me hacen entrega de la polera, del gorro, me invitan un trago, etcétera, y me dicen, oye, ¿tú cuánto ganáis ahí en el telepiso y todo el tema? Y yo me lo tengo pero grabado aquí en la mente. Yo, si me sacaba la cresta haciendo pizzas y telebombo, que era una wea que te ponían sentado toda la tarde llamando por teléfono a los clientes para ofrecerles pizza, yo ganaba 110 mil pesos. Y para mí era pero lo máximo. Wow. Y si era un mes bueno, porque si era un mes malo, yo ganaba 98 lucas. Año 2001. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo estoy buscando garzones. Y ahí empieza a aparecer de a poquito la historia de Isidora. Okay. Entonces me dijo, mira, yo necesito garzones, aquí pagamos 150 mil pesos al mes, más las imposiciones que te las pagamos a ti. Toma, o sea, estaba ahí, pero regalona, po. Y yo dije, entre hacer pizza y andar hedionda peperón, y dije, no, mi amor, yo me pongo aunque sea la barbazo, pero en una discoteca gay, obvio. Y a la semana siguiente estaba trabajando en Bocara. Ya, claro, y aparte era mucho más el ingreso que ibas a tener. Seguramente a lo mejor no tenías experiencia de garzona, pero empezaste, obviamente si te ofrecieron mucho más dinero del que tú ganabas, ibas a Malas trabajar, pero de todo propinas, o sea, gusto. malas propinas. Y Y malas más propinas. trabajar de noche y más trabajar en una de las discotecas más renombradas de Santiago de esos años. En De ese esos tiempo años. era, o ibas a Bocara, o ibas a Búnker en Bellavista, o te ibas al Fausto. Más nada. Y Claro. después, si querías after, llegaba ya a la Queen a ver a la Larson con la gallina, no. Y para de contar. Ese era el Mira. panorama de los fines de semana. No, Entonces, ahí yo. espectacular. Y oye, déjame hacer un paréntesis, porque yo sé que tú después lo vas a contar, pero yo también estuve averiguando y en esos años el Bocara tenía hasta comedores, hasta cocina, porque vendían comida también en la discoteca. Eso era muy, muy Sí, extraño también. vendían tablas y todo.
Lo peor fue cuando llegué el primer día y me pasaron el uniforme. Eso fue lo más tremendo de todo, porque me pasaron unos botines como de vedetto, un hot pant de lycra con transparencia a los lados, que casi se te asomaba el cachete, y una polera musculosa totalmente de lycra transparente. Y yo dije, mentira, que eso tengo que usar. Pero tú tenías ahí un cuerpo así como más o menos para mostrar. Obvio, pues ñaña, estamos hablando 18, 19 años, Ah, ya, plena pero o sea, era juventud. delgadito, marcadito y todo eso, ¿no? Delgadito, no, mira, era delgadito, delgadito, culoncito, apretadito y con ceja. Y pelito corto. Ah, entonces te fue súper bien ahí Me trabajando, iba, pero po. me iba soñado, po. Una es más, yo debo decirte que una vez un español me esperó toda la noche y me había ofrecido, en esos tiempos no es que yo haya sido puto, pero me ofreció 50 mil pesos de propina por irme con él al hotel. Yo obviamente le dije que no, pero comenzó, me compré unos anillos que todavía tengo guardados, dijo la. Me compré Mira. unos jeans que tengo de Zara, dijo. Ya. Oye, guagüita, entonces ya estás instalada y trabajando en el Bocara. Ahora Instalada en cuéntame, Bucaramanga. ¿cómo llega la Isidora Ferrer? Porque ahí obviamente ya habían transformistas, tú ya conocías lo que era un transformista, ya había ido a Bocara antes. Estás instalada trabajando todas las semanas, inmersa en un mundo del transformismo, en una discoteca homosexual. Cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a ser travesti? Oye, por Dios, Transformista, ¿cómo naciste? fue un proceso largo, fue muy largo el proceso porque primero yo tuve que mentir por mucho tiempo. Yo le mentía a mi mamá porque yo trabajaba de noche, entonces me decía, ¿dónde trabajás? Y le decía, no, en un restaurante. Y en ese tiempo el restaurante más renombrado era el Tantra Lounge, que era donde iba la Boloco, donde iban todo el jet set criollo. Pero Okay. yo en Bocara comencé a pasar de garzón a cajero, estuve en la guardarropía, estuve cocinando, estuve en la cocina del Bocara, salí de la cocina, volví a cajero hasta que llegué a la barra del medio donde llegaban todos los artistas después del show. Estamos hablando de todo el bloque donde estaba la Camila Manson, la Valentina Manson, la María José Campos, la Andrea Nogueira, la Heather, cuando era la anfitriona, la Heather del Bocara. Luego con el tiempo se sumó la Máxima. La coreógrafa era la Paty Cartagena, entonces llegaban todos después del show a la barra donde yo atendía porque era la barra más como entretenida y más cómoda. Y ahí de a poco yo comencé a tener un contacto visual, obviamente le hacía los traguitos más ricos, los traguitos más cargados, a un joven apuesto llamado Carlos. Aquí me va a quedar la pata, mamita, yo arriesgo demanda. Pero comencé a conocer a este joven Carlos, que obviamente era Carlos de día y que de noche era Valentina. Ay, mi amor, mi vida, cómo te quiero. Entonces ahí Perfecto. fuimos teniendo una muy buena onda con él. Yo le tengo un cariño, ella sabe, la Valentina sabe, yo le tengo un cariño único, porque en definitiva comenzó un concurso en Bocara que era como para integrar nuevos participantes a la generación Bocara que se hacía los días miércoles. En ese tiempo existía el programa Venga Conmigo, que era la generación Venga Conmigo, animado por Cristian de la Fuente. Y en el Okay. Bocara, los días miércoles, todas nuestras chicas hacían la generación Bocara. Y ahí estaban buscando integrar nuevos rostros. Ahora yo me salté todos los protocolos sabidos y por haber. Obviamente tenía Santos en la corte y me probaron por unas semanitas ahí, y ahí es donde entra este personaje Carlos, que es la Valentina, que un día me dice ya, me dice ya, me dice ya, me dice, ¿cómo es ella, po? Me dice ya, ok, vamos a probar, me dijo. Entonces me fui para su casa una tarde de verano, muy coqueto y todas esas cosas, y me dijo, vamos a partir, me dijo, si te veis bien, lo haces. Si no, me dijo, para que hagáis el ridículo, yo no voy a estar auspiciando aquí el hueveo. Ok. Y esa tarde me maquilló, me puso una ropa de él que usaba de Valentina, todo el tema, me puso una peluca y me miró así y me dijo, ya, califica, hablemos con el Hernán Montero.
Ya le comentamos, el dueño de la discoteca. El dueño de Bocara, perfecto. Que en paz descanse el viejito querido. Entonces, me presenté al elenco, estuve bailando en la generación Bocara, partimos con el Carlos, partimos a Patronato en ese tiempo. Yo siempre me acuerdo, compramos unos pantalones Dukis, que era la marca más top en esos tiempos, en Patronato, unos pantalones Dukis, una blusa totalmente abluzonada, unas botas con taco cuadrado, para no caerme, y con punta de pato, que era como punta rectangular adelante. Ese fue mi primer atuendo, y una peluca lisa, oscura. Y ahí partió ya. La generación, ahí ya. Y como nace la Isidora, nace en el camarín del tercer piso del Bocara, el día miércoles, donde me presentaban como 9 integrantes de la generación Bocara. Estaba la Nogueira, claro, estaba la Toña. Tenía que tener nombre. Entonces, claro, me sentó, me maquillaron, yo no me sabía maquillar nada. Entonces me senté ahí, me dejé llevar y todo el tema. Me pusieron peluca, la ropa, me vestí y me miraron. Y fue como, ¿y qué nombre te vamos a poner? Y como que de repente dijeron... ¿Y si te me quedaste pegada o me quedé pegada yo? Cuéntenmelo todo, por favor. A lo mejor soy yo la pegada. No, Isidora. Es Isidora. ¿Juan? Es Isidora. Ah, es la Isi. Sí. Oye, se nos quedó pegada la Isi, es lo mejor de la historia. Bueno, mientras la Isi vuelve... ¿el señor director le parece que vamos con nuestros colaboradores? Vámonos. Por supuesto, mira, mientras la Isidora vuelve, debe haber tenido un problemita técnico, se nos quedó totalmente pegada ahí la Isi, ahí va a volver muy pronto. ¿Ya volviste? No. ¿Sí? Ya, te había quedado pegada mi guaguita más linda, corazón. Pero si estoy conectada con todo acá, hasta con los santos. Será donde empecé a hablar de la Valentina. ¿Y a dónde me quedé? Sí, yo creo que te tiró algún espíritu chocarrero, porque yo delante, yo recién vi, salió hasta un calendario ahí entre medio. Pero ya, ahí volviste en gloria y majestad, mi guaguita. Vamos a seguir, ya, perdón, vamos perdón. A un brindis para que no perdón, te nos caiga. Perdón, perdón. Salud. Ya, mira, sirvió, bueno. Vamos a ir igualmente, porque me están avisando la dirección. Te invito, mi querida Isidora Ferreira, que vamos a leer mis colaboradores, mis auspiciadores del programa Metamorfosis, que están martes a martes conmigo y que han apostado por este programa tan lindo que se hace con mucho cariño, recordando, conociendo la vida del detrás del maquillaje y conociendo los inicios también de nuestras amadas transformistas de nuestro ruedo nacional. Vamos a partir con ellos, que son Indomables Chile. Indomables Chile es tienda online de ropa y accesorios de hombre. Tenemos camisas, poleras, ropa interior, pulseras, productos para el cuidado de barba y mucho más. Encuéntranos post-cuarentena en Barrio Italia y siempre en Instagram y Facebook como Indomables Chile. También nos acompaña Scorpio-Niles-Bajo. Manicurista profesional con los servicios de manicure, uñas acrílicas, esmaltado permanente, exfoliación de manos y todo lo que usted necesite para el cuidado de sus bellas manos. Agenda su hora en Instagram como Scorpio-Nile-. Además, si se comunican de parte de Metamorfosis o de Cata Sigler, tienen un 15% de descuento en su tratamiento de manicure. También nos acompaña nuestro amigo el peluquero de la reina. Felipe Pérez, estilista profesional, experto en color y look, con años de experiencia en eventos de alto impacto, asesorando a rostros de la moda y televisión, cursos y trabajos en las grandes capitales de la moda, como Nueva York, Londres, París, Sao Paulo y Buenos Aires. Encuéntralo en Instagram como @elpeluquerodelareina. Además, si se comunican de parte de Metamorfosis o de Cata Sigler, tienen un 30% de descuento. También nos acompaña a nuestros amigos de Futache Sauer. Su nombre nace de una palabra compuesta del Mapudungun, que significa hombre grande. Desde 1983, este emprendimiento familiar y artesanal
ha realizado miles de pruebas para llegar a un producto que reivindica al pisco sour chileno, mediante un proceso único de preparación en todas sus variedades: mango, maracuyá, albahaca, jengibre, ají verde, chirimoya y tradicional. Estamos presentes en toda la región metropolitana y los puedes encontrar en Instagram como @futachesour. Además, puedes hacer tus pedidos al WhatsApp +569 6831 0169. Y por supuesto también tengo que saludar a nuestra plataforma, nuestra casa, que nos permite ir al aire todos los días martes y llegar hasta sus pantallas, que es Canal Éxodo, canal de difusión en redes sociales de todas las actividades del ambiente LGBTIQ+, tales como eventos culturales, aniversarios, entrevistas, concursos de belleza, etc. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Canal Éxodo, porque Canal Éxodo es tu escape a la diversidad. Y que con este aplauso saludamos a todos nuestros colaboradores. Muchas gracias por confiar en Metamorfosis. Y además tengo una gran noticia, porque Isidora Ferrer, este 27 de septiembre se nos viene el gran primer aniversario de Canal Éxodo. ¡Uy! ¡Ya un año! Canal Éxodo está cumpliendo su primer año de vida y yo me siento realmente orgullosa de pertenecer a Canal Éxodo, que tiene una parrilla programática de lunes a domingo que la vamos a leer muy en una pasadita, en una pincelada más adelante. Así que este 27 de septiembre se va a estar promocionando durante todo el mes de agosto y, por supuesto, septiembre, el gran aniversario de Canal Éxodo, su primer año de vida con hartos rostros, dijo la otra. Y vamos a estar ahí celebrando con todo, por supuesto. De antemano te dejo cordialmente invitada, Isidora Ferrer, porque todas las que han pasado por mi programa también son parte de Canal Éxodo, porque han tenido alguna transmisión o han tenido alguna aparición en nuestro canal. Obviamente, pues ahí vamos a estar de punta en blanco. No sabemos si vamos a estar en cuarentenadas, si vamos a estar recibidas, sí. Pero lo que se venga es todo el éxito para todo el canal. De verdad que un añito, ¿cómo pasa el tiempo? Como que en cuarentena uno siente que el tiempo pasa más rápido, fíjate. Pasa más rápido, sí. Deberían ser más seguidas las cuarentenas. Digo, no, mentira. No. ¡No! Salud. Yo quiero puro salir. Estamos todas en las mismas agüitas. Ya me dice, querida, nos quedamos entonces cuando te estaban poniendo el nombre. Ahí claro. Ya te pega. Ya, entonces, para que no nos volvamos a caer, ahí me miraron y me dijeron, habla. Y yo empecé a hablar así, hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta de estar acá con ustedes, de verdad que un sueño cumplido, un sueño hecho realidad. Me dijeron, ay, ya vos tenés como la cara, la facha de cuica, como de Plaza Italia para arriba, te vamos a poner un nombre. En ese tiempo, los nombres trataban de no copiarse, o sea, había una Valentina, una Andrea Nogueira, había una María José, había una Camila, era como todo una. Entonces, en ese tiempo no había ninguna Isidora. En ese año. Entonces fue como ella, Isidora, porque era una niña como muy bien, de familia muy bien, de que se vestía muy bien. Y me pusieron el apellido porque en ese tiempo yo creo que osaron sus mentes, como ya estaban meas volar con sus pititos, me encontraron parecía a una actriz que era la Heather Locklear. Yo no sé en qué bolas se fueron, pero me encontré parecida a esa actriz. Yo después, con los años, me vine a enterar que era una actriz de allá, de los cines de allá, de los Estados Unidos, pero el apellido era muy difícil de pronunciar. Era como, con ustedes esta noche, Isidora Locklear. Y entonces era como, no. Ah, ¿no fuiste Ferrer de un comienzo? No, nunca fui Ferrer de un comienzo. Tenía apellido gringo, de descendencia de allá. Por eso te digo, era como Isidora Locklear, como Heather Locklear. La gente puede googlear ahí a la Isidora, a Heather Locklear. Entonces, llegó un momento en que no me sentía bien con el apellido porque era muy, muy complicado y era muy gringo. Entonces, yo quería hacer como algo más aterrizado. Perfecto. Y después apareció la teleserie Mar Paraíso. Y en Mar Paraíso aparece este personaje de la Cata Pulido, que es la Mariana Ferrer.
Y yo tenía mucho esa personalidad, sin ver la teleserie. Entonces como que lo bajamos un poquito las revoluciones, entonces sonaba más bonito Isidora Ferrer. Y era como más cortito. Y ahí quedé como Isidora Ferrer. Isidora Ferrer. Isidora Ahí, y ahí Ferrer, nació. Isidora Ferrer. Y sí, pega mucho más. Que con un Y apellido gringo, ¿cachai? sí, con un Aparte apellido que que fue como los primeros shows de la generación Bocara fueron así, po. Pero ya después, cuando yo llegué al show principal, al show estelar de Bocara, que para mí fue como wow, fue como Isidora Ferrer. muy bien. Oye, luego de estar, querida Isi, en el Bocara, en la generación Bocara, después tú me dices que también por tu trabajo de cuando vendías perfumes te mandaron a Iquique. Y eso fue después del año 2002, esto fue antes. Claro. Estaba, tú trabajando en el Hotel Terrado, tú conoces a una persona muy reconocida del norte de nuestro país, de Iquique. Cuéntame un Conozco. poco cómo fue eso, porque tú trabajaste en una discoteca muy famosa de Iquique también. Sí, aquí es donde me entra un poco el sentimentalismo porque gracias a mi trabajo, yo siempre he dicho, la vida se encarga de poner personas en tu camino. Tú tienes dos opciones, o te marcan para la vida y te haces grandes amigos, o simplemente tú los conoces y los desechas porque no te aportan, que suele pasar en nuestro medio. Y yo tuve el placer de ir trabajando en el hotel y conocer al gerente, en ese tiempo, el gerente de los eventos del hotel, la persona que creaba toda la magia de los hoteles, que vendía todos los eventos más caros de todo el norte. La persona que estaba encargado de hacer los mejores matrimonios, las mejores ceremonias, los mejores desfiles, todo. Sin pensar que esta persona tenía en su cabeza un mundo totalmente fantástico y que tenía un sueño tremendo que era abrir una discoteca. Y ahí conocí al señor Eduardo Toledo, que le mando un beso enorme porque él sabe que yo lo quiero, lo amo, lo adoro. Con el tiempo aprendimos a ser grandes amigos. Él fue un mentor para mí con todas sus enseñanzas. Fue la persona que a mí me enseñó a coser con máquina, a dedicarle tiempo y pasión al arte del transformismo que él tanto ama y que se nota en su discoteca. Pero Eduardo Toledo en aquellos años trabajaba en el hotel y un día en un pasillo él me agarra de un ala y me dice, ¿sabís qué? Tengo ganas de hacer un proyecto. Y me cuenta esta magia y me cuenta todo esto que tenía el local, que tenía todo, que ya estaba, pero un paso de abrir este mundo que se llamaba The Una Club, un lugar diferente para gente diferente. Cuando en esos años en Iquique solamente existía una discoteca que estaba muy, muy, muy retirada de la civilización de Iquique. Había que subir por un camino de tierra y llegar a un galpón enorme. Entonces, Eduardo nace y crea este proyecto de Una Club, que siempre fue su concepto, un lugar diferente para gente diferente, porque ahí no se vivía pobreza. Y abrió esta discoteca maravillosa, que hoy en día está en el mismo lugar donde se abrió la primera vez, en Bajo Molle, kilómetro 8, Avenida La Tirana. Y la verdad que fue como para él, fue su proyecto, su hijo, fue todo. Él puso alma, corazón en esa discoteca, armó un equipo donde me consideró para yo ser la anfitriona. Yo en ese tiempo en Iquique, aparte de trabajar en el hotel, yo trabajaba en unos bares que eran muy underground en Iquique. La comunidad de Iquique en esos años era muy oculta, entonces como que nadie quería saber dónde iban, la gente como que no habían señalética dónde estaba el lugar gay, tenía que preguntar de oreja, preguntar por un chat. No existía esta cosa de ¿cómo se llama? De Grindr, donde yo pido el gas. No habían estas cosas. Perfecto. Entonces era todo muy oculto. Y ahí Eduardo, en una de esas noches, me tiene que haber visto y todo el tema, y formó este equipo y comenzamos de una clave, que duró un año completo, el ciclo de una, hasta que en el primer aniversario se le ocurrió la brillante idea de cambiar de una clave por Índigo Clave.
se renovó la imagen, el concepto de la discoteca, el concepto del espectáculo era para lo primordial. Discúlpame que te interrumpa, Isi, pero esto, ¿en qué año es? ¿En qué año no estamos hablando cuando nace de una clave y después pasa a Isi? Tiene que haber, mira, la verdad yo creo que esto tiene que haber sido como en el 2005, yeah, aproximado perfecto. 2005, 2006, 2005, 2006, porque yo trabajé con Eduardo 7 años. Yo debo decir que estuve durante 7 años siendo la anfitriona de, primero de Una Club y luego de Índigo. Y en ese transcurso, el elenco fue variando, fue rotando, siempre, siempre también de la mano de Josefa Nazar, que también es, para mí es la faraona del norte, una señora pero de tomo y lomo, que es la hija, el Eduardo siempre dice que es su hija. Yo era como la guacha perdida de la familia. Ah, ya la que Nazar, llegó después. No, la Nazar, por toda la vida. Entonces, ahí comienza, y yo comienzo ya ahí a marcar, y yo siempre he dicho que para mí comenzar a trabajar en The Una Club marcó mi historia como Isidora Ferrer. Claro. Porque desde ahí en adelante el personaje comenzó a tomar vida y rumbo propio. En Santiago nunca, nunca, nunca tuve así como la plataforma para poder ser un rostro o renombrada o conocida. Toda la carrera yo la hice fuera. Claro, porque recordemos que después de los 7 años que tú trabajaste en Indigo Club, en el año 2012, tú vuelves a Santiago. Vuelvo como la Carmela. Y vuelves para presentarte muy patudamente en el concurso de belleza más nombrado y más top de nuestra comunidad, que es Miss Fausto. Yo creo que ahí me habían, yo creo que en esa volá me fumé un pito, no sé, con una raza muy mezclada que me dio la locura y dije, ay, yo quiero ir al Miss Fausto. La señorita Maureen Junot había ido a visitar la Índigo unos meses atrás. Y en estas conversaciones de camarín y en el nervio de conocerla, porque para mí ella era, sigue siendo, porque yo la amo, ella sabe que es, yo tengo 2 tías, mi tía más bella que es Maureen Junot y mi tía más simpática que es Paulette Fabre. Son mis 2 tías, la más bella y la más simpática, ¿tú cachai la otra porque es la más simpática? Entonces, un saludo para la Mole. Entonces, yo conocí a la Morir en una noche estelar de día sábado y tuve el placer de compartir y de animar la discoteca con ella. Y para mí eso fue wow. Dije, mentira, estoy parada al lado de Maureen Junot. Gracias a Eduardo Toledo, que al yo currículum. Siempre, yo, gracias a Eduardo Toledo, puedo decir y me puedo llenar la boca de decir que gracias a este señor, a este gran creador, yo tuve el placer de estar parada al lado de Daniela Castillo, Carolina Soto, María Jimena Pereira, Magalia Acevedo, Los Quintana, Paulette Fabres, Paula Sacconi, Maureen Junot, Francis François. Tuve el placer de conocer a las grandes, porque él siempre llevaba a las mejores del país a la discoteca. Entonces yo a la Maureen, en esas conversaciones de camarín que uno se queda, le dije, hoy, ¿sabes qué? Tengo un sueño que me encantaría cumplir antes de ser más vieja. Maldita la hora en que le dije, porque ella me dice, igual me dijo, anímate, te esperamos con Marco Antonio en la selección, tate, y me llega la notificación, era como esperando el examen que saliera negativo, y me llega un nervio horrible, un nervio horrible, tú lo sabes porque tú lo viviste, y me llega la notificación de que me esperan en Santiago para participar en el casting de la selección de las 18 candidatas de Miss Fausto 2012 para 2013. Y yo así, pero vuelta mona. Y dije, no, yo voy. Y conté siempre con el apoyo de Eduardo, siempre. Eduardo, del día uno que se enteró, yo le dije, Eduardo, me voy al Miss Fausto. Y para él también fue en parte que una de las suyas partiera Santiago como la Carmela, con una canasta llena de chumbeques, de alfajores de matilla, de... Claro, con todo eso y más bien cargado. Con guayaba. Y ahí oye, cuéntame. Claro, porque sabemos,
luego pasaste la selección del Miss Fausto, participaste en el Miss Fausto, quedaste el número 19 de 18. Porque correcto, hay que decirlo y no omitirlo. Primera ronda, para afuera. Para afuera, mi guaguita. Pero me queda solo una duda, porque después del año 2012, tú vienes al Miss Fausto, y cuéntame, tú después te quedas en Santiago, tú no regresas al norte. No regreso a Iquique por temas familiares. No regreso a Iquique porque mi mamá estaba pasando un proceso de divorcio. Perfecto, o sea, quedaste para estar ahí con tu mami, soporte, me imagino. No viviendo con ella directamente, porque no me fui a vivir con ella de un principio, pero sí que prefería yo que Santiago tenía la conexión más directa que estando en el norte. Pero cuéntame, en esos 10 años que tú viviste en Iquique, ¿qué tan seguido venías a ver a tu familia a Santiago? ¿O ellos viajaban? Todas mis vacaciones, ¿no? Todas mis vacaciones eran en Santiago. Ya, ay, qué entretenido, cagadita de calor. No, es que, ojo, mis vacaciones yo las pedía para abril, porque era el cumpleaños de mi hermano chico. Ah, ya, perfecto. Entonces, igual hacía calor. Igual así su calorcito piola, su tapadito, su sharpe, su charlina. Entonces era como, yo viajaba y me programaba para la segunda semana de abril y me quedaba 2 semanas en Santiago. Y en ese tiempo yo ya había tenido el placer de conocer a la señora Claudia Larso, mi ronca de oro preciosa, y ella me metía en el Dionisio, me llevaba al Dionisio. Esto es luego que tú te quedaste después del 2012 en Santiago. Claro, pero en los intertantos siempre venía y hacía su... Yo, una siempre echa en la maleta, mi amor, porque sí o porque no, cuando una viaja. Sí, porque para mira... Para cualquier lado, claro. Una echa su cosita por ahí, su par de panty, total, no pesa mucho en la maleta. Exactly. Tal muy cual. Bien. Así que una echa ahí sus zapatitos regalones, su prendita regalona, y yo me venía para Santiago y venía a ver a la Larson y trabajaba en el Dionisio con ella. Pero cuando me quedé en el 2012, ya me instalé con todo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando? Mira, hay cosas que yo también me pierdo un poco. Pero desde el 2012, ¿has seguido trabajando constantemente en el holding? Bueno, yo trabajé en el holding. Así como oficialmente, fue como en el Farinelli, pero... ¿Cuántos años atrás? No lo recuerdo. Yo creo que estuve como en un ciclo como de 2 años, es que no sé, ahí la verdad como que me pierdo un poco con las fechas. Pero sí estuve en el Dionisio y en el Farinelli. Y en el Farinelli comencé trabajando con la administración nueva del Janito. El Alejandro Báez. Yo entré en ese, cuando el Jano compró el tema del Farinelli y comenzó. Ahí yo me metí al tiro en el combo. E iba en el pack. En el pack de Farinelli. Entonces, y después obviamente ahí teníamos las rotaciones que partía ahí en el Dionisio, después te iba ahí al Farinelli. Y ahí también... Yo creo que buena experiencia, porque ahí es como en la gran escuela, la universidad, ¿cómo se le dice? La universidad de late para aprender a hablar, del hablamiento. Sí, no, sí, con la Angie... Con la Larson. Yo creo que ahí, para estar en el holding, la que no aprende es porque es burra nomás. Porque es hueona nomás, po. Con esas tremendas artistazas, con esas tremendos café con C, con esas tremendas historias que tienen con esa lengua, o sea, que si tú no aprendes es porque eres, pero matá. Matá, o sea, pésima. Un balazo ya no. Pésima, vos misma. De ahí vamos a hablar de esa historia. Oye, ahora viene una parte muy... Ahora vamos a ver una parte muy entretenida. Yo creo que es la parte que toda la gente que nos está viendo espera de nuestro programa. Que es donde siempre pregunto que si tú tienes amigas transformistas, amigas en general, amigas... Pero en este caso no te voy a preguntar porque entre medio de la entrevista ya me las nombraste a varias. Entonces, lo único que yo te voy a pedir ahora, querida Isidora Ferrer, y si el señor director me hace una seña por interno diciéndome que estamos ok, te voy a comentar primero, querida pequeña y dulce niña, que usted está siguiendo la transmisión en su computador. Ojos, okis, ojos,
Ojos Okis. Ojos los Isidora Ferrer y Okis, que estamos listos con unos videitos que son una sorpresa, así que usted vaya. Tenemos un pequeño desfase, siempre le explicamos a nuestra invitada y a nuestro público que nos sigue, porque Isidora Ferrer ahora tienes que tener ojo, pestaña y ceja, perdón, porque vamos a ir con unos videos para que ahí le ponga algún audífono o algo que lo pueda, perdón, ir escuchando. Así que cuénteme, mi pequeña y dulce niña, si está bien ahí con la transmisión. Es que estoy siguiendo la transmisión, pero espérame. Vamos con un pequeño desfase. Vamos, no, te va a ir viendo más atrasada. Ya. ¿Sí? Para que le subas el volumen cuando vamos con el video, para que pueda ir escuchando. Si tienes un audífono por ahí, cosa que no se escuche doble. ¿Ya? ¿Estamos listas, señorita Ferrer? Sí, dale nomás. Ya. Vamos, señor director, con el primer videito para Isidora Ferrer. Hola Isi, hola Cata, ¿cómo están toda la gente maravillosa que está viendo este gran programa Metamorfosis el día de hoy? Los quiero saludar a todos, en especial a ti, Isi, porque contigo trabajé un montón de tiempo. Trabajamos juntos en Pablo Terraza, donde lo pasamos bastante bien. Tuvimos hartas anécdotas, harto show y hartas cosas que nos pasaron en el escenario. Y esas cosas improvisadas fueron las que marcaron la diferencia. ¿Te acuerdas de la vez que hicimos cocinando en la noche? Y además también hicimos una carrera. Contémosle a la gente esa carrera, porque creo que tú eras un caballo en el escenario y en la avenida San Pablo. Me despido, Don Fito el Rey de la Noche, y ahora más conocido como Camila Sana. Chao. Siendo el primer saludo para la I. ¡Ay, qué de negra! ¿Pero lo viste ya? ¿Lo estáis viendo? ¿Ya, sí, no de ver? Sí, un besito para él. El Don Fito. Me encanta. Oye, qué lindo. ¿Qué te parece el Fito, la idea siempre de esta sección? Nos cuentan algo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, mi niña? Cuéntenos. Mira, eso es lo más entretenido de esta sección. Aparte, le damos las gracias al Fito, que siempre está pendiente, compartiendo nuestro programa, y por supuesto que está ahí atento, muy atento, siguiéndolo también. Gracias por darte el tiempo de mandarle un saludo a tu gran amiga Isidora Ferrer. Y ahora, Isi, ¿qué pasó ahí en el local que ya tú sabes? Dios mío, qué tremendo, qué lindo el saludo. De verdad que me así como que, ¡ay! Me emociona porque... como siempre, mantengo mi teoría. La vida te presenta personas que o aportan o simplemente tú desechas porque no sirven y porque no aportan. Conocí al Fito por cosas de la vida. Él era cliente de Farinelli y todo el tema. Yo ya sabía que él hacía su rutina. Me invitó en ocasiones al pub hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Vas a trabajar con nosotros, vas a ser parte de la casa. Y fue una temporada muy linda que pasé en Pub La Terraza, que ahora viene con todo prontamente. Oye, sí. Y hacíamos unas locuras únicas, Cata, pero únicas porque al Fito se le ocurren ideas que sobresalen de todos los márgenes permitidos y él sobresale de todos los márgenes estrictamente requeridos. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer Masterchef. Ya le dije yo y... Ya, pues le dije, entonces, yo como trabajo en esto, mira, voy a hacer una pizza bien rica, con hartas cosas en vivo. Y como en los programas de cocina, yo tenía como la masa, los ingredientes, lo iba echando, y yo sacaba una pizza preciosa terminada debajo de los cocos del DJ. Ok. El Fito, en su volada, el Don Fito, se le ocurrió hacer un batido energético en una licuadora. Madre mía, Padre Celestial, Cristo de la Agonía, Señor de Mayo, él no se le ocurrió nada mejor que agarrar una licuadora, echarle cabezas de pescado, patas de pollo, mi amor, panita, contre, un poquito de cilantro, un poquito de perejil, un limón, whisky, vodka, cerveza, agua, jugo, huevo crudo,
Y todo Ay, no me estés eso, hueveando. no, mi amor, no te estoy hueviando. Y a él se le ocurrió la brillante idea de mezclarlo, licuarlo, una cosa pero asquerosa, Cata, que no se lo doy ni a, peor, ni a mi peor enemigo. Una hueá que era como espesa, que era como un ulpo, que no tenía. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío, pero bala! Ya de olor era desagradable. En un vaso lo sirvió. Y como el pub tenía salida a la calle, no se le ocurrió nada mejor que hacer una carrera como de caballo. Entonces puso la partida, la bajada de bandera y partimos corriendo del escenario, salimos por entre medio de las mesas a la calle, yo con taco, volvimos por entre medio de la otra puerta, entre medio de las mesas y el que llegaba último se tomaba el vaso. ¡Ay, Adivina me quién. estáis lesiando! No, no te estoy leseando, corazón. ¿Y adivina quién llegó última? ¡Tupo! ¿Y te tuviste que tomar eso, Ferren? Ay, no, niña, estaría muerta en tu va entera. ¡Oh! No, ¿Pero y no, cómo? porque al final fue ¿Y no te fallo. pudiste sacar los tacos para correr más rápido? No, ¡Nada! si me lo saqué antes de partir, antes de dar la baja bandera. Si el tema fue fallo fotográfico, porque yo llegué primero después. El DJ estaba mirando para otro lado, pero yo llegué antes que el Fito. Entonces Ah, te perjudicaron. yo contemplé como el Fito tuvo que tomarse ese vaso, que obviamente no se lo tomó al seco, pero le dio un sorbo y le dio un sorbo de verdad, que yo puedo dar fe que el Fito se tomó un sorbo de verdad y ¡Ay, terminó. no! Desapareció, se tomó el sorbo, desapareció del escenario, me tuve que quedar yo despidiendo y todo el tema porque tuvo que ir a Ah, devolver ya. todo nomás, mi niña. Okay. Ok, Esta es la experiencia. realmente Fito, te pasaste con tu historia realmente asquerosa. Tomemos un traguito para pasar el trago Tomémonos un amargo. traguito sin Salud. cabezas de pescado. Salud por este trago amargo. Las locuras. Fito, no se te ocurra hacer ninguna de estas cosas el día que tú viniste al paz. Por favor. Nada de andar friendo ni batiendo weas raras. No, fue horrible. Fue asqueroso, asqueroso. No. Muy bien. Oye, si esto te sorprendió, vienen muchas más sorpresas de Isidora Ferrer. Así que Ay, asuma. ya me estoy poniendo nerviosa, me voy a mear entera. Me encanta poner nerviosas a mis invitadas. O sea, me veo Isidora antipática. Ferrer, Quiero probar algo, ponte. Cata. ¿Qué quieres probar? Lo que pasa, Te un. ves estupenda, te ves estupenda, no hagas nada. Es que en el Facebook me veo como blanca. No, estáis bien, estáis súper bien. Vamos a ir con el segundo video. Por favor, prepárate. Tienes todo listo para ver y escuchar, ¿cierto? Sí. Vamos, estamos bien. Así que, señor director, vamos con el segundo video para Isidora Ferrer. Hola, aquí les habla una amiga de Isidora, me llamo Andrea. Y les hablo de Bélgica con un hermoso día de sol y calor. Y bueno, yo a la Isidora la conozco de años antaños. Creo que la primera vez que lo vi estaba en séptimo básico. Y desde ese momento creo que fuimos súper amigos los dos, las dos. Y bueno, nosotros también descubrimos, yo creo que todo el mundo gay junto. Porque claro, cuando era más chica, como que todavía no sabía para dónde pegar la pelota, po. Pero yo también me fijé y siempre me di cuenta que sí, que podía ser que era medio colita, pero bueno. Y ya, claro, con el paso del tiempo y la adolescencia, empezó cada vez más fuerte, hasta que un día yo me acuerdo, cuando la primera vez que me contó, que era gay. No recuerdo súper, súper bien con detalle, pero sí me acuerdo que me dijo, ay, bueno, te tengo que contar algo. Ya. Y como que ese algo yo ya lo sabía. Y yo creo que, bueno, los más lindos recuerdos que tengo de él, porque tengo muchos recuerdos, obviamente, y los más chistosos, obviamente. El primer recuerdo que nosotros descubrimos junto al mundo gay, la primera vez que fuimos a Bocara fue junto y que le decíamos a la mamá, no, que íbamos a la Punta Brava, y mentira, porque la Punta Brava era solamente para heterosexuales. Y ahí estábamos nosotras, con las chicas metidas en la maricoteca.
Y también recuerdo cuando estaba en cuarto medio, teníamos que hacer para las fiestas de fin de año un baile y a él se le ocurrió hacer de Britney Spears. Pero fue como bien con la pobre porque salió con una peluca de lana amarilla y un traje, no sé dónde mierda lo sacó. Pero me acuerdo que fue súper espantante para todos, bien chocante también a la vez. Bueno, las mujeres sabíamos todas a qué iba el show, pero todo el resto del colegio, los profesores y los compañeros no lo sabían. Y ahí salió la Britney Spears bailando con un tremendo culo parado, que era de él, obviamente. Y todos muertos de risa, pero todos, bueno, nosotras así súper locas, pero todo el mundo negro, así todo el mundo negro. Me acuerdo que los profesores así ya, nadie podía decir nada. Y yo creo que ese fue el primer show de transformismo de la Isidora. Yo creo que ese show nadie lo va a olvidar y yo creo que todo el mundo lo recuerda, sobre todo en el colegio. Así que nada, pues, pucha Isidora, eres súper. Te quiero harto y te recuerdo siempre con mucho cariño. Y sigue siendo mi mejor amiga, aunque no nos veamos hace mucho tiempo, pero espero verte y espero que me vengas a ver. Aquí tienes tu casa y tu amiga de siempre. Te amo. Vamos al aire. Ahí estaba el segundo video, la segunda sorpresa para la estupenda Isi Ferrer. Isi, Cristian, Ay, ¿por qué? nada, malo, malo, más que malo, malísimo. ¿Por qué malo? ¿No te gustó la Perra, pero sorpresa? espérate este mensaje para ella, perra maldita, porque ella sabe que le digo perra de cariño, perra desgraciada, perra desgraciada. Qué emoción más grande verla más encima en verano y la perra por la calle, por la vida y con todo. Andrea, te amo con mi vida porque tú sabes que eres una persona muy especial. Tú eres parte de esto porque tú fuiste la mentora también y la que impulsó y me decía ya y todo el tema. Y como ella lo dice, partíamos juntos a mariconear y todo. Y yo le decía a mi mamá, vamos a la Punta Brown y volvemos. Mentira, niña, no íbamos a guayar al Bocar, al acero. La Andrea pololeaba con un barman de Bocara, que era muy guapo, que debe estar más guapa ahora, muy rico. Ay, pero mi perra querida que me hace volver a esos momentos, yo ves que la veo, ella está en Bélgica, tiene una familia preciosa con su hija que ya está gigante, y ahí yo me siento que estoy más viejo y con su marido, y ellos son una familia preciosa, y hace, yo creo, un par de años pudo venir a Chile y esperando volver a vernos, si Dios lo permite. Poder viajar a conocer su tierra, su país donde ella está, en Bélgica, y pasarla bien allá, pues volverme mona con ella. Que deje a la niña con el marido y vamos, niña, a zumbarnos como los tiempos antiguos. Andrea, te amo de verdad, Cata, que fue así como hoy, ha sido una inyección de verdad. No, por favor, que esto nos siga creciendo porque yo te juro que me da un ataque aquí mismo. Es la idea de nuestro programa. Agradecemos a tu amiga Andrea. Ha sido un gran trabajo postproducción para ti, mi guaguita más querida, Isidora Ferrer. Espero que te haya gustado la sorpresa. Y Es que me eso no es encantó. todo. Eso no es todo porque tenemos más. Señor director, para que Se me acaba, nuestra... espérate, se me están acabando los gigas. En este momento creo que vienen de Movistar a quitarme la conexión de fibra No viene óptica. nadie. Mañana Un esta hora no están placer. trabajando de Movistar. Me Así que, acaban de señor llamar. director... Ponga Vamos. atención, señora Ferrer. Señor director, vamos con el tercer video para Isidora Ferrer. Hola chiquilla, qué rico saludarles a través de este videito. Quiero mandarle Poner un activo el audio, cariñoso porque saludo a ah, bueno, cuando ustedes, a la salga, para Catita que castiguen, Sigler, que como siempre preciosa, un gusto escucharte y verte siempre, Catita. Y también mandarle un cariñoso saludo a mi amigo, al Cristian, a la Isidora Ferrer que está ahí con ustedes. Decirle que lo quiero mucho. Hemos trabajado por muchos años juntos y siempre he sido admirador de su trabajo. Me gusta mucho y la encuentro seca, además que se ve preciosa.
Yo tengo una experiencia con la Isi hace tiempo que me acuerdo que fue para una Navidad que ella no, me convidó a pasarlo con ella porque íbamos a estar solas y bueno, y resulta que llegó la Navidad y mi amiguito en esa ocasión estaba enfermo de la vesícula. Ya, pues, y llegamos, compramos su copetito para la noche, para pasarlo súper bien, pues, y resulta de que estábamos comiendo, todo tranquilo, estaba todo bien hasta el momento, y terminamos de comer y de repente a mi amiga Isidora le empieza como a doler la guatita, y le dolía caleta la guata. Y estábamos con la mamá, con la tía Edith, y cada vez se iba sintiendo peor y no le da un ataque de vesícula a mi amigo Cristian. Así que bueno, fue una Navidad súper movida, nos tuvimos que llevar a la posta a la Isi ese 24 de diciembre y resulta que pasamos una Navidad en la posta hasta las mismas 3 y media de la madrugada y bueno, se nos arruinó por la enfermedad, gracias a Dios ya mi amiga ya no tiene vesícula y así que ahora se puede carretear hasta que las velas no ardan. Bueno, después llegamos a la casa y yo seguí carreteando, tomando solo ahí, terminé muerto. Pero lo pasamos súper bien con mi amiga Isidora Ferrer en esa ocasión y tengo tantas anécdotas con ella juntas en Farinelli. Les mando un besito a los dos, pásenlo súper bien, siguen disfrutando, ya la estoy viendo, así que bacán. Chao, chiquilla. El Drogué. Héctor, Héctorcito, mi Iris querida, con esa vivencia única, de verdad que fue una Navidad muy recordada. Yo todavía tengo y atesoro la foto para que él sepa, si es que nos está viendo, que nos debe estar viendo. Tengo la foto que yo le tomé después que volví del SAPU, cuando me pincharon toda la hueva de la ranitidina con la dipirona y todo el tema de la vena y con un suerito eterno que no se acababa nunca la hueva porque caía de gota en gota. Tengo una foto con mi niña con un gorro navideño, así mira, en esta posición. Apoyado en el closet de mi habitación del departamento de Independencia. Pero fue una Navidad increíble porque de la nada, Cata, de la nada. Yo ya tenía el antecedente que tenía problemas y cálculo en la vesícula. Entonces yo Chuta. todo ese fin de año, tú caché que para fin de año una come pero vuelta mona. Es verdad. Y yo traté de cuidarme lo más posible y comí súper sano, pero de glotón y de chancho me mandé cuatro papas duquesas fritas, horneadas, perdón, y me las mandé para adentro con mayo. Y esa huevada me hizo cortocircuito, más la copita de vino, para afuera la Pasta, muñeca, pasta, totalmente. para atrás, mi guacha quedó sola tomando colemono, se tomó todo. ¡Ay, fue tremendo! Y partir conmigo a la urgencia, y partieron todas, 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 Calila, Mofofofo, todas al SAPU. Y 24 de diciembre, por suerte que no había nadie en ese SAPU. Agradecerle a toda la gente de ese SAPU, de Independencia que me cuidó tanto, ese sapo fue tan maravilloso para mí, las mejores noches de mi vida. Bueno, pero finalmente estás bien, todo pasó lo que tenía que pasar. Me imagino que te operaron de eso y todo regio después. Pero son anécdotas Sí. que nos olvidan. Y bueno, de antemano le damos las gracias a Héctor, a Iris Droguet, que sé que son muy amigos contigo y dijo al tiro que sí para darte esta sorpresa. Ay, Y la Iru. vamos. Y ahora nos queda otro más, Isidora Ferrer. Ya, pues no. Afírmese, agarre polvito, talquito, lo que tenga, porque mi guagüita está bien sensible, tome nomás. Y vamos, señor director, con un nuevo video para Isidora Ferrer. Hola, A soy ver. mamá de Sensible, tome Isidora Ferrer. nomás. Y como tal, tengo que contar algunas anécdotas de Isidora Ferrer. Una chica bien portada, pero cuando iba al colegio, que cuente. Que cuente cuando mandaban alguna comunicación al apoderado. Que cuente. ¿Qué hacía cuando le mandaban una comunicación a la mamá? ¿Qué hacía? Cuenta, Isidorita, cuenta. Cuenta, mi niña, cuente.
Ya, al aire. Esto, uno, te voy a decir, porque esto es una anécdota que nos contó tu madre, Edita, que te mando un beso, que es un encanto, un amor de persona. ¿Qué te parece Dios hoy tener a tu mío. mami en vivo y en directo grabándote un video para nuestro programa? No, y tan linda ella por soportarme 38 años y todo, y por haberme tenido 9 meses y por el forcep, porque quedó toda rasgada y todo esto. Pero, ay, la anécdota que cuenta del colegio, sí. ¿Qué Es que yo pasó, era tan Netita? ñatita, yo era tan mal portada en el colegio. Entonces, en esos años existía la famosa libreta de comunicaciones. Okay. Entonces, cuando mandaban las comunicaciones del colegio para la casa, al otro día tenía que llevar la firma por el apoderado, pues. Espérate que me entró una hueá al ojo. No voy a llorar, pero me entró una hueá al ojo. No crean que voy a llorar. Y yo qué hacía, yo le sabía la firma a mi mamá, pero era súper fácil. Entonces, Delincuencia. yo ya ahí de ese tiempo tenía antecedentes delictuales, entonces yo la firmaba nomás, po, Ah, okay. listo, y nunca se enteraba. Y ojo, que después de más grande, cuando yo iba atrasado al colegio o me iba a hacer la cimarra al Cerro Santa Lucía, en aquellos años, un escolar con la Andrea. Una vez a la semana nos íbamos al Eurocentro y al Cerro Santa Lucía. Y yo Toma. inventaba las comunicaciones. Estimado profesor, le comunico a usted por medio del presente que el día de ayer mi hijo Cristian se sentía muy enfermo de la guatita con una fiebre muy alta, por ende no lo mandé a clase. Atentamente a usted, Edith Toledo, y firmaba. Listo. Y llegaba. Pero, o sea, no era que hicieras solo la firma, o sea, le copiabas la letra a tu La mamá. letra completa No, era estáis pero demasiado toda una delincuente. delincuente, ¿eh? Oye, así fue como aprendí también a sacar el cheque falso, dijo la weona. Ah, no, Dios mío, yo Salud por eso. no traigo más este tipo de gente siendo directora de nuestro programa con antecedentes delictuales, porque nos van a bajar la transmisión, No, nos van pero a si caer por los algo yo vivía en seguidores. Cochalipo, por algo vivía en Cochalipo, hija. Algo había que aprender de la población. Bueno, Sí, fue oye, muy buena para la pero muy caligrafía. bien, muy, Fue muy buena para muy, la caligrafía. muy bien, sí, así veo, así me estoy dando Mi cuenta. mamá Oye, de tiene nada. letra. Oye, espérate. Mi mamá, para que tú le digas y le conté un día. Mi mamá tiene una letra que no le entiende nadie. Que ella solamente se entiende. Es una wea que tú podías hacer una A, pero para ella una O, con pinta de E, pero nunca quiso ser U. Entonces ella escribe muy raro. Hasta el día de hoy me manda unas notas tremendas. Cuando me manda ella, le da por mandarme cajas de cosas como del gobierno, pero ella hace su cajita y me la manda con un radiotaxi que tiene ella. Y me Perfecto. traen cosas al edificio. Entonces me dicen, don Cristian, me dice, le llega un Ya. encargo. Y yo así como, ¿de quién? Y ella con su hoja de cuaderno, querido hijo, te mando esto. Y yo la tengo que llamar para decirle, ¿qué dice acá? Por favor, ¿qué dice acá? Pero no, la amo. Traducción. La amo, la amo, la amo, la amo, la adoro. Oye, para la Una tía para mejor para llorar, que no. po. Para la tía, mejor para que no, para que este cabro no se ría de usted, mándele mejor un audio de WhatsApp. No, por favor, no. Esos son más eternos. Es como Terrible. cuando. No, es como cuando estáis en el WhatsApp y dice, mamá escribiendo, mamá Ah, escribiendo. escribiendo, Mamá escribiendo, escribiendo. escribiendo, mamá escribiendo en línea, grabando audio, grabando audio, grabando audio, y yo voy caminando ya casi llegando al trabajo, mamá grabando audio, grabando audio, y te aparece el audio, ¡pa! 3 minutos 20. ¡Oh! Yo le digo, por favor, mamá, Pato. poder de síntesis. Oye, eso no es todo, Isidora Ferrer. Ah, no, ya. Vamos, señor director, con el último video para la Isi Ferrer. Los voy a matar. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué puedo decir yo de Isidora Ferrer? Puras cosas buenas, puras cosas positivas, que es la mejor, es talentosa, le gusta mucho lo que hace, es perfecta para mí. Y no
hay nada que yo pueda decir negativo de ella. Solo decir que yo la admiro mucho, mucho, mucho. Y a veces ella dice que es la malquerida. Pero yo creo que ella se hace respetar mucho. Sí, su carácter, sí, sí, sí. Sí, su carácter es fuerte, sí. Y si no, que cuente cuando una vez fuimos a ver a la abuelita y nos subimos un taxi. Y el taxista pensó que yo no lo había saludado y ahí quedó la grande. Pregúntale, Catita, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué pasó en ese taxi? Besitos, besitos, besitos. Hablamos, nos vemos, Catita. Chao, 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 Isidora. Chao, te quiero. Ahí está, el, ahí está nuevamente un saludo más completo de nuestra amiga Edith, de la zona Edith, madre de don Cristian, de Isidora Ferrer, que mira, ahí tu madre se explaya más, te dice más cosas, ahora no pudiste, tuviste que soltar el guacho nomás, Isidora Ferrer, hemos preparado este programa con mucho cariño para ti, queremos sorprenderte, es la idea, reconocer a los artistas, en vida, porque ya estoy media pasada vieja, pero... ¡Vieja loca! Cuéntanos, ¿qué te parece el saludo de tu mami? Ay, de verdad que no... las palabras se me van. No pensé tener un martes así de bello. Si era contigo, sí, lo iba a hacer. Si era contigo, iba a ser así. Siempre he sido muy fuerte. Siempre. Desde pequeño fui muy fuerte. Y tener la aprobación de la madre es lo mejor que tú puedes tener en la vida. Te puede faltar a lo mejor cosas materiales. Yo no puedo tener una sonrisa perfecta, o no puedo ser la mejor bailarina, o puedo ser la pésima Ferrer para algunos, pero tengo el cariño, la aprobación de mi madre, tengo el cariño de mucha gente, y más allá de lo que pasó con ese taxista, que fue un chuche su madre, yo me hice respetar y la hice respetar a ella. Y ella sabe que yo le tengo un amor tremendo. Perdona, pero... No, no te preocupes, mi niña. Me llegaron al alma. De verdad, agradecerle al Juan, a ti, por aparecer en el camino que... Ay, es súper, bueno, me voy a hacer llorar a mí. Es súper difícil. Ya. De verdad que cuando uno elige demostrarle a la gente el arte, demostrarle a la gente lo que uno quiere comunicar, más allá de todo, que tú seas la más talentosa, seas la que sale más en televisión, seas la que llevan a más locales, yo me conformo con el cariño de la gente humilde. Me conformo con el cariño de la gente de los bingos. Cuando voy a Pudahuel, el Juan lo sabe también, cuando me ha dicho las veces que me dice vamos a tal parte, yo siempre estoy ahí para ayudar. Soy un personaje que se afirma de eso, que cree que no todo es el lucro, porque para eso tengo mi profesión. Y para eso tengo mi trabajo. Pero si puedo ayudar y aportar con un granito de arena a la gente que lo necesita, siempre voy a estar. Muy bien. Y la única aprobación que yo necesito es la de una mamá y de la gente que me rodea. Y con eso me doy por pagada.
De verdad, gracias. Gracias a ella por aguantarme tantas mentiras, por tantos años, por mi higiene y mi carácter. Ay, gracias, tengo el abanico allá, pero no me quiero parar. Linda, preciosa, mi bebé. Mire, para que todo nuestro público, toda nuestra gente sepa que detrás del maquillaje, detrás de esto, que siempre tenemos que estar arriba de un escenario, aunque estemos viviendo la mierda más grande en nuestras vidas, tenemos que estar sonrientes, llenas de brillo, llenas de glamour. Somos personas, como dijo mi tía Angie Grace, parecemos divinas, pero somos humanas. Humanas y sacamos de hondo, dijo la Angie. La gracia de nuestro programa de llegar al corazón de nuestras invitadas, en este caso, nuestra Isidora Ferrer, que como ella bien lo dijo, nos conocemos solamente a raíz de esta maldita pandemia y nos conocemos solamente a través de las plataformas que nos permiten, tanto en Facebook, en YouTube, como con este tema del Zoom. Y nos fuimos conociendo, conocí su historia y quisimos tenerla el día de hoy en nuestro programa. Disculpa, mi guaguita, si te hicimos emocionar. Es la idea que cada uno pueda liberar y soltar sus emociones, lo que la gente, nuestro público, quiere saber. Y hablando de nuestro público, para que te pongas aún más contenta, mi querida Isidora, vamos a ver todos los comentarios, porque hemos tenido un nivel de audiencia esta noche grandísimo, grandísimo. Voy a subir y voy a empezar a leer algunos comentarios, porque hay algunos que han pasado hace mucho ratito ya, porque esto llevamos mucho rato. Y mira, por ejemplo, tengo un comentario de Iván Loren. Dice, hola chicas, mil bendiciones, linda mi amiga Isidora, la reina del Tamarugal. Besito. Oye, un besito para la Jixi. Besito para la Jixi Oxi, que para mí es un agrado que generaciones se crucen en el camino y se rescate a ella, que es un personaje, un ícono, y que la voy a tener en mis locuras de Instagram, y es una gran persona. La quiero mucho, a la Jixi. Maravilloso, mi vida. Mira, ay, pero espérame, que se van cargando los comentarios, que se me van cargando algunos. Pero bueno, había un comentario que se me pasó porque se me van corriendo. Había un comentario de Marco Antonio Insunza, que también te mandaba muchos besos, muchos cariños. También, beso para él también. Don Fito también está conectado y dice que es un placer vernos. Estos son los comentarios más antiguos, cuando estábamos empezando, hace ya casi 2 horas, mi amor. Luis Fernández dice, hola. Indira Gatica dice, hola chicas, ¿cómo están? La muy Indira. Bien. Muchas gracias, Indira. Déjame ir bajando despacito. Iván Lórez. Amiga, la vida te pone pruebas para hacerte más fuerte y tú lo eres. Rosa Molina, saludos a mi amiga Edith. Mira, se están saludando hasta tu mami entre medio en el chat. Mira, Hipólito Ramírez dice, la mamá es simpática, simpatiquísima. Sí. Y siempre guapa, cuando, oye, dice. Y guapa, siempre, ojo. Oye, Cata, siempre cuando, dígame, iba a verme al Farinelli, mi mamá, siempre iba de puta en blanco y todo, y nadie creía que era mi mamá. Y para dejarla bien negra, ella también tiene 59, para que la gente sepa también, 59 años, y yo creo que de ayer es de los genes de la juventud, porque yo a los 68 me mantengo. A mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo. De hecho, el sábado de mi cumpleaños nadie creía que mi mamá era mi mamá, que estaba al lado mío. Como idéntica. Me voy a cambiar el color del cabello, es muy igual. Mira, el Hipólito Ramírez también dice, grande Isidora. El Fito dice, qué fuerte, qué fuerte. ¡Qué fuerte! Bueno, ahí se quedó pegada la niña, cuando la niña se nos quedó pegada. Se quedó pegada con el hombre. Mira, déjame que voy bajando. Hipólito Ramírez dice, muy bueno el programa. Priscila Muñoz, mira la Piti, dice, hola, bella. Hola, Piti. Un saludo para la Piti, para sus longas, mira, tan ricas. Oye, sí, tengo unas ganas de comerme una longa. Christopher, el Fito, espero estar invitado a la celebración, pero por supuesto que va a estar invitado a la celebración del aniversario de Camila canal. Summer, invitada. Camila Summer, se demoró ridícula. Esta sí que una vieja ridícula. Don Fito, con todas sus letras, una vieja totalmente ridícula, y ya se puso Camila Summer. Podría haber puesto Camila COVID, no sé, una wea así. Camila COVID. Camila COVID. COVID.
Priscila Muñoz dice, en los tiempos de Nerón, es que contextualicemos que esto se nos fueron pasando los saluditos, estaba tan en... disculpe a toda la gente si hay algunos saludos que a lo mejor se me han pasado. Pero mira, dice Paola Albornoz, hola, saludos chicas, un abrazo enorme, saluditos. Qué mala, estuvo buena la de tus tías, ay, cuando tú estabas hablando de las tías, de que tenía a tu tía Polet y a tu tía... Mi tía más linda y la más simpática. Claro. La Piti nos manda besos, que nos manda... Mande longa, la Piti. Que mande longa, hoy estamos totalmente conectados, Ferrer. el Fito, más abajo se mata de la risa, manda corazones. Espérame, que tengo muchos mensajes y no quiero dejar pasar ninguno porque la gente se conecta siempre. Mándele saludo a toda la gente, de verdad. Yo también, sí, mientras tú vas recolectando, mandale es verdad, también. Dice el Fito. Y acá tengo otro. Saludo. Juan Pablo Melo, Matamala, dice, buenas noches, queridas. Muchas gracias, que le gusta el azul. Muchas gracias, Juan Pablito. Saludos para Isidora también, gracias. Gracias. Espérame, ahí. Partieron, dice. Sí, así fue, tal cual. Partieron. Pero, dice, pero con la música del club hípico. Tal cual, sí fue con la transmisión de la de corrida de caballos. Y yo era la caballa mayor. Y él era un pequeño pony. Un pequeño pony. Oye, mira, espérame. Mira, guácala, dice la Piti, cuando estaba contando la historia del traguito. Una delincuente, dice el Fito, cuando estaba ahí hablando de la firma de tu mamá. Mira, y aquí ya vamos a llegar a la última parte, los últimos comentarios. Dice, Cintia Bernal, tienes la aprobación de tu madre, todo el apoyo de ella y de tu hermana, dice Cintia Bernal Toledo. Mi hermana. Sino que es tu hermana Cintia. Mi hermana. Y eso que me faltó un saludo de tu hermana, porque ahí te hago cagar. Uy, perdón, estoy muy... Córtala, que recién me acabo de secar, pero sí, un besito para mi guacha, que la quiero. Pero te está viendo toda tu familia, todos te aman, te quieren, igual que nosotros acá en Canal Éxodo, eres un gran ser humano y eso se nota. Vamos, vamos, arriba, arriba, dice el Fito, te manda millones de corazones el Fito, pero... Lluvia de corazones. Como cuando tú pides lluvia de corazones en Instagram... Ay, la lluvia linda, de corazones. Linda, mi Isi hermosa, dice la Piti. Rosa Molina Pérez, dice, Cristian, te queremos. ¿Quién es Rosa Molina Pérez? La Rosita, es la que estaba como GIF el día de mi cumpleaños. ¡Ah! La que estaba como GIF. Que yo le decía, Rosita, estoy como un GIF. Besito para la tía, mira, me encanta. Mira, Iván yo le dice, amiga, tus lágrimas son sinceras, tienes derecho a hacerlo. Porque tú sabes perfectamente lo que guarda tu corazón. Lo lindo es que tienes mucha gente que te ama. Eso es gracias. Muy cierto. Gracias. Eso es muy cierto. El Fito ahora nos manda con la manito, como que está danzando así a Cristo. Como que se nos puso media canuta la Fito. Que saque el pandero la vieja. Que saque el pandero. Mira, nuestra tía Claudia. ¿Tú conoces a la tía Claudia? Pero ay, por supuesto, cuando me vio la tía Claudia me vio como náufrago en esa noche que nos conectamos, que yo estaba tapada hasta acá como musulmana con el gorro. La tía Claudia, nuestra fan, también nos está viendo, nuestra Éxodo Lover, y dice, con la emoción de la Isidora nos fuimos todos a la chachu, dice, y manda unos monitos llorando. Es muy sensible la tía Claudia. Un abracito, Isi, te manda la Piti. Eres de corazón, Isi, 100% transparente, dice el Fito. La tía Rosita dice, Isi, la Antonia te manda besitos. Besitos para la Antonia, que es mi Isi lover todo el rato. Cosita más linda. Miguel Astorga Muñoz dice, hola, Catita, muy buen programa, muy bella tu invitada, Isidora Ferrer. Ay, gracias, Miguel. Un besito para ti también. Gracias por sintonizar. Hipólito Ramírez, y si tienes una gran madre. Tal Juan Pablo Melo Matamala, qué bueno. Hoy sí que entraste al corazón, Cata. Te felicito. Hoy sí que fuiste más que mala, malísima y perversa. Espérate que yo tengo un programa. Espérate nomás que yo tengo un programa porque voy a ir hasta donde el almacenero a buscarle una cuña.
Yo me pongo a todos los hombres. Y pregúntale estoy algo mío. Corazón. Ay, mala, oye, mala. Sí, espérame. No, no es de maldad. Se hace mucho no, con cariño. Estoy súper. Mira, tú sabes, sí. Cata, tú sabes, y que la gente sepa también. Este programa lo teníamos presupuestado para la semana pasada, pero yo por temas de trabajo no pude y lo sentí en el alma. Pero hoy día siento que fue, mira, todo, todo. O sea, cumpleaños, ha sido todo muy lindo. Me cambié de departamento, te dije que me estaba cambiando. Estás en un proceso. De cambio. Ayer en la noche alguien en Instagram me dijo vienen cosas muy buenas para ti. Obviamente viene el 10% que ya está en proceso. Pero han pasado muchas cosas muy lindas durante este último tiempo desde que comencé a recibir todo este nuevo año. Obviamente conocerte a ti también es parte, afiatar lazos y vínculos con mi gente querida, con mi Paula Sacconi, con el otro día ir a abrazar a la Larson afuera de un edificio que estaba la vieja loca, que bueno, me llamó así, la Larson sabe que yo corro por ella, ver a la Morín en Instagram, no sé, conectarme con la Crystal por Instagram, con el Luis, hablar con la Mayra de repente, yo soy súper de piel, yo no creo en ese tema de los egos, yo no caigo en ese tema de los egos, yo soy la pésima Ferrer y punto, pero con el cariño de ellas me basta, con todo eso, ver al Jano por Instagram, ver a la Angie transmitir y todo el tema, todo eso me llena de cariño, de fuerza, de todo. He pasado momentos muy difíciles en mi trabajo, entonces han sido meses muy duros desde el estallido social que nos hemos sacado la cresta trabajando con a lo mejor no la remuneración que quisiéramos, pero gracias a Dios tengo trabajo, tengo ahora mi departamento donde estoy ahora y todo el tema, entonces como cosas muy lindas, y terminar como con este programa de así de motivo, de verdad que es súper heavy, y es lleno de gratitud, todos mis sentimientos, porque así como me ven, así es como soy. Agradecerle a Marco Antonio también que comentó por la oportunidad de tenerme ahí en el Fausto, que para mí era un sueño, o sea, de verdad que me siento como la Carmela cuando llegué a Santiago, y aunque sea la pésima Ferrer, yo sé que en algún momento, y que... ¡Ay, no digas más no, eso! Porque yo lo sé con el cariño de la gente, pero la gente lo dice de buena onda, yo sé que ya el pésima Ferrer quedó como de buena onda, ¿cachai? Entonces lo tomo okay. Así. Pero gracias totales a todos por su comentario, por su cariño, por todo. Oye, espérame, déjame que tengo, de terminar de leer, porque es largo el comentario de Juan Pablo Melo, que dice, bueno, qué bueno que hoy sí que entraste al corazón, Cata, otro, había tenido algunas pinceladas, pero ella es la niña más llorona de todas mis invitadas. Te felicito y felicito a la Isidora, aparte de lo guapa que siempre se ve, tiene un gran corazón, dice Juan Pablo Melo. Gracias, Juan Pablito. La Piti Muñoz dice, sí, muy querida mi Isri. Iván Lores, gracias por haber invitado a una gran persona. Y el Fito me pregunta si me queda torta. Sí, Fito, me queda torta porque yo lo invité a todos al cumpleaños. Yo, Isidora, mandé a hacer una torta de 6 pisos, era casi un edificio, y no vino nadie. Bueno, pero acá te esperamos con la torta, pues, obvio. Si todavía hay torta. En el bus. 6 pisos. Obvio, de torta. Te la traí, obvio, o la mandé por Starken. Por Starken. Isidora Ferrer, muchas gracias por concederme esta entrevista maravillosa, te pasaste. De verdad pudimos conocer muchas cosas que no sabíamos de ti. Tocamos la fibra, que yo creo que en el caso mío, y debo agradecer también a tu madre, porque no va a ser ningún secreto. Tu madre obviamente me estuvo ayudando con varias cosas, me acaba de mandar un mensajito por interno que está muy agradecida del programa, de lo lindo que ha sido, está muy contenta, me dice por interno que te ama muchísimo, y lo voy a decir al aire porque tengo que dar los agradecimientos, ella fue quien me ayudó con tu mejor amiga desde Bélgica, con ese hermoso saludo que te envió. Así que muchas gracias a tu santa madre, porque es un encanto de persona. Y eso no es todo, querida Isidora Ferrer, porque para finalizar... No, pero si todo es bueno en mi programa, ¿por qué?
afirme la cuchara nomás, si ahora no es tan terrible. Ahora te voy a hacer entrega de unos regalitos que tenemos para ti de parte de nuestros colaboradores y auspiciadores de Metamorfosis. Mira, ay, te voy a contar que primero te voy a hacer entrega de parte de nuestros amigos de Indomables Chile, una gift card virtual, gift card digital, con un 50% de descuento en poleras y camisas, la cual debes cobrar en Instagram de Indomables Chile. Ya, yo te lo hago entrega de la gift card digital por interno, y tú la cobras con nuestros amigos de Indomables por Instagram, ¿ya? Gracias. Y además nuestro amigo, el peluquero de la reina, también te regala un tratamiento capilar. ¡Lo necesito! Así que yo también te voy a enviar el contacto de mi amigo Felipe Pérez, el peluquero de la reina, para que usted agende con él en la medida de lo posible. Yo creo claro. que a Felipe se le van a juntar todas las transformitas juntas el mismo día. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Vamos a llegar todas. En la medida de lo posible, Felipe Pérez te va a atender con ese tratamiento capilar. Y además, querida mía, porque eso no es... tú ahora me tienes que ayudar porque nuestros amigos de Indomables Chile también nos regalan una gift card digital con 50% de descuento para también nuestro público. Todos quienes nos han visto, quienes han comentado en nuestra transmisión, yo voy a mover mi cursor y yo voy a ir moviendo mi cursor desde ahora ya y tú tienes que dejar pasar el tiempo que tú estimes prudente y decirme stop. Donde okay. llegue el cursor es la persona que se gana la gift card esta noche. Así que comenzamos en 3, 2, 1, ya. Stop. Y la gift card digital se la gana Iván Lorenz. ¡Ay, mira qué lindo para ella! Para que le regale al marido ropita. ¡Eso! Muy bien. Así que yo ahí me voy a comunicar. Voy a ver si ya lo tengo de amigo. No, lo vamos a agregar. Para comunicarme por interno con él, con ella, para hacer entrega de la gift card digital que nos regalan nuestros amigos de Indomables Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a todos tus auspiciadores maravillosos que hacen posible este lindo programa. Y obviamente cuando vuelvas a Santiago te traes tus copetitos, sus sours milenarios preparados en barrica de la Quintrala, sí, y todas esas cosas. Sí, para tomarnos uno al seco y volvernos monas, subir al 27 y gritar, pero por todo el Parque Los Reyes. ¡Estamos solas! Ya. No tiene para qué dar direcciones ni guagüita porque no se nos van a juntar. Si no di direcciones. Ya. Dije, ¿qué es nomás? Es bien grande el Parque Los Reyes en todo caso. Claro, pues, obvio. La diferencia es que nosotros estamos para el lado del hueveo. Ay, mira, volvió. Qué atroz. Mira, nos comenta que gracias y que feliz por el regalo. Así que ahí, acéptame la solicitud y nos vamos a conectar por interno. Yo le mando la gift card digital. ¿Qué más decir, mi pequeña y dulce niña? Muchas gracias por tenerte en el programa, gracias por aceptar la invitación, gracias por abrir tu corazón, por ser realmente como eres, 100% auténtica, 100% transparente en esta entrevista que se ha realizado con mucho cariño, muy humildemente de esta fiel y humilde servidora, para que puedas contar conmigo para lo que necesites, y también con Canal Éxodo. ¿Algunas palabras? Sí, por supuesto, y son muchas, así que prepárense. Primero, agradecer a Canal Éxodo por esta gran, grata sorpresa, por esta oportunidad de poder expresar y de poder compartir contigo. Agradecer a ti, que eres una excelente conductora, que de verdad que yo te he dicho, tú tienes el perfil y ya lo sabes. Eres una gran comunicadora, para mí ha sido un placer conocerte, estoy esperando para que llegues pronto a Santiago, darnos un abrazo, comer pizzas ricas y todas esas cosas. ¡Qué rico! Y de verdad, agradecerle a toda la gente, agradecer obviamente a mi madre, a mi hermana, a toda la gente que de una u otra forma hizo posible los mensajes, a mi amiga Andrea en Bélgica, a la Irus, y a toda la gente que quiero y que saben que los quiero de corazón. A la Quinta Región, muchos besos. A Iquique, querido, muchos besos. Tengo una amiga también que si no le mando el saludo me va a retar, que es la Carmencita Gloria, que la amo también.
con todo mi corazón, la Carmen Gloria, la Pamela y un montón de gente, al Eduardo Toledo, a la ay, a todos, que los quiero, los adoro, como le dijo la vaca al toro. Me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Isi Ferrer, la segunda con Y. Ahí estoy en Instagram, estoy haciendo, conectándome con la gente, porque la Iru siempre me enseñó que si una mantiene las redes sociales activas, la gente está siempre pendiente de una, y una se debe al cariño del público. Si no, no seríamos nada, seríamos simplemente unos mariconcitos pintados. Así que gracias a todo el mundo que me sigue ahí, arroba Isi Ferrer, y también en mi Facebook, Isidora Ferrer. Mi página no la puedo revelar porque es www.jamaspenetrada.cl. Ah, no, no vamos a ver. Así gracias a todos. Muchas gracias a ti, Isidora, te pasaste. Y por último, le vamos a recordar a todo nuestro público la parrilla programática de Canal Éxodo, que tenemos programas de lunes a domingo. El día lunes a las 9 de la noche está Sin Truco, No Hay Fama, el estelar de los días lunes. El día martes está Metamorfosis a las 21 horas conmigo y grandes transformistas invitadas. El día miércoles tenemos La Bella y la Bestia con Susy Lamarque y Analí Fontaine también a las 21 horas. Los días jueves tenemos Comunidad, una conversación necesaria con Carlos Mardones a las 21 horas y a las 23:30 horas está el nuevo programa Sex Populi con Chanel Hilton y la paisa Daniel, donde están hablando muchas cosas entretenidas de sexo, de juguetes. ¡Ay, qué rico! Y muy entretenido el programa. Los días viernes viene también Cafeteras, un programa de café con ser, con temáticas, con hueveíto, piola y entre Fran Bennett y Catalina Ziegler, que les habla desde las 23 horas, todos los viernes también por Canal Éxodo. Los días sábados está el programa que la está llevando el reality de canto, Karaoke, tu voz importa, con la conducción de mi querido Juan Orellana. Todos los días sábados, 21 horas por Escarcha. Canal Éxodo. El señor Escarcha, como dice la querida Isidora. Y los días domingos tenemos Una Noche con Fantasía, con parte de los integrantes de esta organización maravillosa, Fantasía Show, de la comuna de San Joaquín. Así que esta es la parrilla programática de Canal Éxodo. Sigan a nuestro canal en sus redes de Instagram, Facebook y YouTube como Canal Éxodo, tu escape a la diversidad. Y recordarle, recordarle a la gente y al público que siempre, me encanta decir esta frase, déjame decirlo por favor, recordarle a la gente también, suscribirse en la barra que aparece acá abajo y darle clic a la campanita para poder recibir todas las notificaciones de nuestros programas, así que también para que estén ahí conectados siempre con Canal Éxodo, ¿cómo es tu escape? A la diversidad. Tal cual. Y también pasar el currículum, señorita soltera, buena habla, muy instruida, puedo mandar currículum y todas esas cosas. Así que de verdad, besos. Muchas gracias, Isidora Ferrer, por todo lo que has pasado esta noche, te quiero muchísimo. Y yo nada más que decir, me despido en nombre de Catalina Ziegler y nos vemos el próximo martes a las 21 horas por las pantallas de Canal Éxodo en el 11º capítulo de Metamorfosis, tu vida detrás del maquillaje. ¡Chao! ¡Gracias, Vinci, por ver! Doblemente agradecida contigo, mi vieja querida. Primera vez.